los domingos con la conducción de ella, que atraviesa la pantalla con su sonrisa. Un aplauso para recibir a Mariana de ahorros. ¿Están listos para pasarla bien en casa? ¿Están listos ustedes? Hoy programa súper, pero súper especial, y empezamos con un abrazo gigante para ustedes que están ahí acompañándonos desde cada programa, cada domingo. Feliz día, mamás. Las queremos un montón. Gracias por elegirnos. Este programa es para ustedes. Dedicados a las mamás, compañeros. Así es. Un día muy especial para todas las madres que están acá en el estudio. Nuestra tribuna está inundada de madres, ¿eh? Es hermoso, pero cuánto amor. Vamos a hablar de parto normal o cesárea. ¿Te imaginas si empiezo con esas preguntas? Tremendo. Tremendo. Bueno, nosotros felices haciendo este programa. Quiero decirles, yo hace tiempo que empecé con esto de la despedida, pero quiero decirles que este es el noveno último programa. ¿Saben ustedes? ¿Sería así? ¿En serio, Soler? Y claro, porque nosotros nos vamos a despedir el 12 de diciembre. Ah, no, pero vos me dijiste que seguíamos el año que viene. Esta primera temporada, no, compañeros, no, tranquilos, piano, tranquilo. Te propongo algo, suspende las vacaciones y sigamos. Apa. Enero y febrero. ¿Vos ¿cómo tenés lo ves? Ganas, compañero? Vamos a Mar del Plata. Yo no tengo ningún problema. Recuerden que todo lo que se dice aquí está en vivo y grabado. Está grabado. Así que ojo con lo que... Yo me quedo, Lai, ¿te quedás vos? Sí, obvio. Nico, podemos para hacer siempre, móvil vamos. Desde Mar del Plata. Yo mientras haya diversión, me quedo para siempre. Ah, entonces aquí está garantizado. Un voy domingo a empezar de verano. Me encanta, buena propuesta. Lo vamos a tener en cuenta seguramente nuestros jefes también. Un domingo acalorado. Ahí está, me gustó más. Un domingo chivado. Un domingo chivado. Ya empezó ya a redoblar la apuesta. Voy a presentarlos. Somos un equipo increíble y siempre un gracias inmenso a la Caja Popular de Ahorros que hace todo esto posible. Así que voy con ellos, Never Tax. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas noches, qué placer volver a estar acá. Me han dicho que nos han extrañado. ¡No, extrañamos! Amiga, compañera. Aquí está. Nunca más se van. Pero bueno, tenía que oficiar en la boda de mi mejor amigo. Pero Mariana, ¿para qué es eso de oficiar la boda? ¿Qué sos, sacerdote vos? No, pero viste, yo no quise ser menos que Kiki, nuestro compañero que ha comprometido a casarme, claro, a casamiento gente claro. Mío. Entonces, ¿cómo bueno. están robando los domingueros jugados? O sea, ahora de repente casan a gente. Sí. Sin valor legal, solamente simbólico. Un beso grande a Malú y a Jorge. Muchísimas gracias por darme ese insignificante honor. Imagínate casar a tu mejor amigo. Claro, pero siento una responsabilidad absoluta. Las veces que me han elegido de testiga, ¿viste? Testigo. Claro. Es esta cuestión que estás vos... comprometida. Y hay varios que se han separado, así que no me elijan de nuevo porque soy yeta. ¡No! Ya saben, si Johnny no puede, me llaman a mí. Si yo no puedo, va Johnny. Para, ¿pero se cobra eso? Y sí. Era mi mejor amigo, ya fue bueno. Un honor hacerlo. En ese caso, chicos, no. Chicos, ¿quién claro cobra? Sí. Acá dice la productora que usted cobra. Aquí sí, hasta los mejores amigos hay que cobrarles. Ah, y claro, del aire no se vive, bebé. Además es un compromiso, como decimos. Quedás pegado con esa unión para el resto de tu vida. Es cierto. Bien. Pero bueno, en buena hora fue hermoso la boda. Excelente, entonces. ¿Y usted no estuvo? ¿Y Majo también casó a otra persona, otra pareja? No, yo no casé a nadie, pero tenía que trabajar también cantando. Ah, muy bien. Ok, ya les he mandado WhatsApp. No me falte. Ah, claro, por supuesto, le acabo de dar un beso hace un ratito a ella especial, nuestras mamases. ¡Bravo, ¿sí? Majo! Nuestra mamita. Te una queremos. De ellas es Majo, otra es Cele, nuestra querida escribana. Feliz día, Cele. Muy feliz.
Feliz día para vos también. Feliz día, hermosa. ¿Cuántos años de mamá llevas? Dos. Dos años. Dos añitos. ¿Vos, Majo, cuántos años de madre? Casi dos también. Casi dos. Yo soy la vieja, quiero decirles. Voy casi siete. Oh. Sí, tenemos a Vero también, integrante de la botana. ¿Qué? También madre, Vero. Vero, vos sos, voy a presentar. Vero, ya me, sí. Vos viste que ellos quieren conducir. Déjenme a mí repetir el día. Es el momento de presentarlos a ellos. Estuve en la semana practicando, por Dios, lo que es ese estudio de baile, esa escuela de baile, lo que es la botana. Tienen que es ir. Es impresionante. He quedado anonadada. Es algo que no he visto nunca en mi vida. He tenido profesora, me ha costado un poco, pero quiero decirles que lo di todo con la botana. ¡Bravo! Miren lo que están. Y ahí está la reina madre. Me parece que ella es más, hace más tiempo mamá que yo, ¿es verdad, Vero? ¿Cuántos años de mamá llevas? Siete. Pareja, vamos. Vamos a hablar de todo esto, mamás. Así que ustedes estén atentas. Tribuna, quiero que estén atentas. ¿Y por qué no también la gente que nos está mirando? Porque vamos a hablar de esto de ser mamá. Algunas anécdotas, momentos divertidos, otros momentos engorrosos. Hay de todo en esto de la vida de ser mamá. Claro, tenemos historias con nuestras madres. Totalmente. Voy a presentarlo a él que nunca, pero nunca esté en off. Siempre esté en on, encendidísimo, amigo personal. Y espero que el año que viene no me sueltes la mano, querido. ¡Qué días! ¡Hola, Mariana! ¡Feliz Día de la Madre para todas las madres, especialmente las de nuestro equipo! Y voy a nombrar a la que no nombraste todavía, que es nuestra productora Fero Bey, que también es mamá. ¡Claro! ¡Felicidades! ¿Y sabes qué? Mariana, te cuento que hoy, además de ser el día de mi mamá, ayer fue su cumpleaños. Así que aprovecho para mandarle este beso que está mirando ahí firme frente a la televisión. Ya que ya me vas a hacer quedar mal porque ayer cumpleaños mi marido y no dije nada al respecto. Bueno, así que feliz día, bombón. Todos librianos. Libriano se... No nos pero invitó. No tengo a quién chapar acá. No, che, me pongan esa... Soler, no nos invitó Martín. Apa. Es que ha sido algo muy íntimo. Viste que hay que cuidarse por la variante Delta. Que claro. Cualquiera. Cualquiera. Siempre polémica siempre. Voy a presentarlo a él. Ahora es un amigo mío, amigo. Trabaja de sol a sol. Si el día tuviese más de 36 horas, él estaría trabajando. Yo te laburo. Claro, te lo labura. Tremenda persona y tremendo profesional. Nico Loreto. Hola, Marianita. Hola a todos. Feliz día a todas las mamás tucumanas. Y por qué no de todo el país, porque nos ven en todos lados. Y muy especialmente a mi mami Silvia, que hoy estuve con ella, estuvimos almorzando, la pasamos súper bien, por eso llegó un poquito tarde. Bien. Estuve en una heladería, hice cola como una hora. Ah, sí, por eso, me demoré por eso. ¿Cuánto sale el kilo de helado? Esto creo que ya lo hemos hablado alguna vez y yo me he quedado sorprendida. No sé cuánto salía el kilo. Ah, usted lo paga, se cae. Un heladito así salía, ¿no le cobran? 350. Ah, caro. Sí, carito. Mejor carito. La chilata 70 pesos. Apa. He tomado el otro día chilata 70 pesos. Podemos decir que redondeando los 1000 el kilo, ponele, para arriba, para abajo. Pero hay un intermedio. ¿Y el kilo de carne? Ah, no sé. No, bueno, el kilo de carne está caro. Ninguno de nosotros compramos. Depende de la carnicería. ¿800 más o menos? ¿Sí? El asado está como 1000. El kilo de asado sale 1000. Sale 1000. Sí, depende de la carnicería, por supuesto. Depende de la carnicería. Siempre hay que tener un carnicero amigo. Siempre un carnicero. Que le mandas mensajito, guardame. Y le pedís el último corte, ¿viste? ¿Hay alguno nuevo? Ya me voy a recordar cómo es que se llama el corte último, así de moda. Ajá. Que todo lo piden, que es una parte de la vaca que dicen que es... Debe ser el tomahawk, me suena. Entraña. No, ese lo probé el otro día que... Sí. Eso, que es una... ¿Qué bueno come la Soler? Carne, de todo. Usted está saliendo mucho de joda, Soler, ¿eh? Me encanta verla tanto de joda. Cuéntame, ¿qué hay en esa, así en esa urna? ¿Mucho papelito? Te cuento. Atención, música de suspenso. Por favor, señor musicalizador, ¿estamos? Atención, Soler, en el estudio. Escucha, primero, gracias a todos los tucumanos que nos convierten semana a semana en el programa más visto de toda la televisión. En serio, muchas gracias a todos. Marianita Soler, este equipazo y Caja Popular lo hicieron posible. Y ahora, otra noticia. En esta cuponera tenemos 600.000 cupones. ¡Aparezco! ¡Hola! No, quiero contar que hace un rato... ¿Te recuperaste de la Breche? Sí, obvio. Yo siempre estoy regia, siempre estoy a TR. No, quería contar cuántos cupones
decías que habían? 600.000. Los contó uno yo por uno. Yo conté uno por uno. 600.000, coma uno. Había un pedacito de tirado. Coma 1%, te coma. Decía yo. No, pero escuchá, vamos a decir. Suponiendo que la población de Tucumán es 1.800.000. Ay, usted sabe todo eso. De la población está acá. Según la teoría matemática de Pitágoras. No, o viste que dicen de la Universidad de Michigan. Siempre es así. De Massachusetts. De Massachusetts. O sea, cada verso, pero es de la universidad de no sé. Incomprobable, incomprobable. Chequealo la chequeadería. Ahí está. Hablando de chequear, yo quiero chequear cómo va el baile. Así que, señor director, en algún momento va a sonar esta chicharra. A ver, y nosotros aquí todos en el piso vamos a llamarte por teléfono y vos tenés que decir, hola, diga sola. Un domingo jugado y es ahí que vas a ganar 100 mil pesos. Perfecto. Hagamos un... Arriba la tribuna. Vamos. Vamos a prender el pasito con Lai. A ver, Lai. Estamos todos listos. Estamos listos. Lai, guíame la tropa. Todos a bailar. Vamos. 5, 6, 6, 7 y va. Pulso, pulso, mezclo, mezclo, atiendo, atiendo. No lo saben al pasito, me no, parece. Pero no, no cumplimos. Eso. Estoy agitada porque soy la única que di vuelta todo el estudio. La hicieron agitar a la conductora. Están con poxirrada. Vení, Fabi. Vengan. Vayan bajando. Vamos a bajar de la tribuna. ¿Puede ser? Rompemos todas las estructuras. Hagamos trencito. Prefiero ahí está, ustedes. Ahí está. Vengan. Acérquense. Y nosotros tenemos que tocar la canción. No te puedes, pero vos podés hacer lo mismo el mismo. Yo puedo ir para ahí. Dale. Bueno, vamos para acá entonces. 5, 6, 7. No me odies, productora. Pulso, pulso, mezclo, mezclo, atiendo, atiendo. Pulso, pulso, mezclo, mezclo, atiendo, atiendo. Veneo, veneo. Pulso, pulso. Este es el trencito de un domingo jugado. De la alegría. ¿Qué es el programa, Mariana? Para. Hay que armarlo de nuevo. Déjame. Okay. A ver qué podemos hacer. Perfecto. La gente vuelve a sus lugares. Vuelve ya dieron una vuelta en el trencito de la alegría de un domingo jugado. El qué tema fiel. Es que tenemos menos swing medio lento. No vi el trencito. Iba locomotora. Iba carbón el tren. Chicos, Laila cada vez más parecida a Viviana Canosa. Ay. No me digas eso. En cualquier momento te tiro la de... ¿Cuál era la de cloro? No, el CDS, tomando no. Yo quiero agradecer, compañeros, al equipo técnico que se suben cada una de las ideas que nosotros tiramos acá al aire en vivo. Realmente poder acaba mostrarlo, de ¿no? renunciar Hermosilla. Claro, me acaba de renunciar Timmy Asia. Las productoras se agarran la cabeza roja. Cuando proponemos. Vicky, te lo pido mil disculpas, ¿no? ¿Todo bien? ¿Salió bien? Perfecto, lo vamos a incorporar entonces. Oh. Bueno, volvemos un poco a lo que es el programa. Sí, estoy con un poco de calor. Mariana, pero te quiero decir que hoy te viniste radiante con ese color. Me encanta lo que tenés puesto. Estoy como encendida, así que voy a... ¿Sí? Gracias por permitirme. Voy a presentar a mi equipo que es alucinante. Rocío Redondo Pensotti, Norma López, Juan Aguilar y Delfi Pazabalía, quien ha hecho este peinado. Miren lo que es. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias a la gente de Paruolo, miren lo que son estos zapatitos. A mí me encanta. La verdad que está súper lindo. Vamos a mostrarlo ahí. Hoy estamos, te bailamos todo, ¿eh? Es que no fui a la Breche, me la perdí, me quedé en casa viéndolo por Instagram. Te vestida para la Breche. Y yo hoy creo que era el look para eso. Ahora sí, tribuna, ya los hice bailar, pero ahora no, quiero que juguemos. ¿Están con ganas de jugar?
Sí. Vamos a preguntárselos de nuevo. ¿Están con ganas de jugar, tribuna? Claro que sí, están con ganas. Así que, Kikín, ¿nos presentás a nuestros primeros participantes? Así es, porque llegó el momento de nuestro primer juego de la tarde, que se llama Palabra Jugada. ¡Vamos! Palabra Jugada. Y ahora sí vamos a recibir al primer equipo. Ellas son Roxana y Guadalupe. Con un aplauso las recibimos en un domingo jugado. ¡Hola, Ro! ¡Hola, Guada! De siempre en un loco. Hola, ay, mira, Ro, ¿cómo te lo baila? ¿Cómo? Me encantó, Ro, la onda que le puso. Feliz día, Ro. Feliz día, Guada. Vengan un poquito más para acá. Mamá e hija, me imagino. Son ¿cuál la es la madre? Oh. Te juro. Son... ¿Cuántos años, Ro? Ya sé que no se pregunta a las mujeres. Sí, pero orgullosa, 50. ¡Esa! Pero la no receta, parece. La receta. Escúchame, un desafío para la amante, ¿no? Claro. No hay nada que hacer acá. Escúchame. Bueno, hija mayor, menor, del medio. Es la mayor. La mayor. Sí. ¿De cuántos? De 3. Ella es la mayor, tengo un nene y una nena. Perfecto, ¿de cuántos? De 14 el nene y la nena de 11. Ya no son tan nenes, ¿eh? No te sí. gusta a vos, pero ya no, no son tan nenes. Sí, ah, ¿están por acá los chicos? Sí, sí. ¿A dónde? Allá están. Están en la tribuna. Escúchame, me levanta, ¿cómo se llama? Guille me levanta la mano. Dije los nenes. Nene grande. El niño interior, el niño interior. Un hijo más. Escúchame, ¿hace cuánto que están casados? 16 años. Bien. ¿Y cuál es tu preferido, hijo preferido? Siempre hay uno. No, los tres. Los tres. ¿Cuál? Mentirosa. A ver qué dice. Espera, ¿cuál es el que más te hace renegar? El varón. Al 3, el segundo. Santi. Bien. Sí, tiene cara, Santi. Mostralo a Santi. Tremendo. Tiene cara de tremendo. Y hermoso. ¿Con qué te hace renegar? ¿Con el cole? Con el cole, definitivamente. ¿Sale de joda y no te avisa? No, no es de la joda, pero sí me hace renegar con la compu todo el día. Ah, perfecto. A full con la compu. Sí. Guada, ¿cuántos años tenés? 16. 16. ¿Y cómo te llevas con la mami? Bien, dentro de todo bien. Apa. La ayuda. Bueno, la ayudo, me gustó la, el dentro de, todo, dentro de dentro todo. Dentro de todo bien, dentro de todo, dijo, ¿eh? La ayudo. Cocina cuando yo no tengo ganas. ¡Ah, qué bien! Buenísimo. Bien. ¿Qué cocinas? ¿Qué sabes hacer? Y de todo un poco. Ah, me encanta, el de todo un poco. Pero es lo mismo que decime, nada. No sé, milanesas. Hago tacos. ¡Qué rico! ¡Tacos! ¡Qué rico! Me encantó. ¿Cuál es? ¿De pollo, de carne? De los dos. De los dos. Listo, ahí está. Che, me encantó para una taqueada con todo el equipo, sí, ¿eh? ¿Cómo claro. te ves oler? Me gusta. Poniendo la casa. Me gusta, dale. Ya no me gusta. Mucho vaso, plato, pero no hay problema. Vamos a ver si ganan Palabra bueno, Jugada. Chicas, nos invitan a comer tacos, ¿eh? Exacto. Bienvenidas. Éxitos, ¿eh? Adelante. Adelante las chicas. Nico, quiero decirte que me han gustado esas preguntas a las participantes. Así la más desordenada, la que, el que mejor se porta. Esto del hijo preferido. Así que vamos por ahí. Bien. Muy bien, vamos a presentar al segundo equipo y ellos son Vanessa y Lautaro. Hola, Vane, hola, Lauti. Bienvenidos. Pero escúchame, parecen hermanos. Impresionante. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo es que ¿Cómo hacen? Están? ¿Todo bien? Vengan un poquito más acá. Escúchame, ya te sacó un poquito de estatura, ¿eh? Sí, bastante. Perfecto. ¿Cómo están para hoy? Bien, bien, bastante bien. Bien. Nervioso, mira, Van está dura así, parece una estatua. Es que escúchame, está haciendo calor, Soler, de paso que nos prendan el aire. Escúchame, Vane, ¿cuántos años? 41. ¿41 años? Ha sido mamá joven, Vane. El 7 de octubre. Pero felicidades, muchas felicidades. Lautaro, ¿cuántos años? 20. 20. ¿Hijo mayor, menor, del sí, medio? Sí, yo soy el mayor. El mayor. ¿Y cómo se porta? Muy bien. Te saca canas verdes, contanos, Vane, contanos. No, no, es buen hijo. Buen hijo. Ay, qué bueno. Sí. Escúchame, ¿cómo se hace 18? Para que sea sí. buen hijo? 20. Ah, perfecto. 20 cumplió, 20. Bien. ¿Y los otros están por acá o no? Y tengo una nena de 12. Una ahí nena de 12. Ahí está Anto. La mostramos a Anto. Con el barbijo de Bob Esponja. Me encantó. ¿Han practicado para este juego? Sí, sí practicamos. No te creo. Escúchame, ¿vieron el programa? Sí, sí, sí lo veo. A ver, ¿qué hicimos el domingo pasado? Me gusta, dale, vamos por ahí. El que más me acuerdo es cuando vinieron el colombiano y el brasileño, ¿puede ser? Sí. ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Vamos, Lautaro, nos vio! Escúchame, productora, ¿ya sabía que iba a venir hoy? ¿O de verdad nos vio sin saber que venía? Nos vio. Ah, bien, nos vio. Dice la productora que está diciendo la verdad. Perfecto. Excelente día. ¿Cómo se ven para hoy?
¿Ya conocen? ¿Se inscribieron mientras merendaban? Ah, bien. Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Qué los inspiró? ¿La tortilla? ¿El mate cocido? Correcto. Escúchame, Guada sabe cocinar. ¿Vos qué sabes hacer de la casa? Acomodar, va que otra cosa. ¿Acomodar qué? Todo, la ropa, la cama. Qué bueno que es tener un hijo ordenador en casa. Muy bueno. ¿Qué dice sí, la mami? Sí, porque yo trabajo y tiene que ayudarme. La hermana también. Ah, perfecto. Ayuda con las tareas. Muy bien. ¿Quién cocina? ¿Vos o los chicos? No, yo cocino cuando llego. Si no llego, le hago las indicaciones para que él vaya haciendo algo. A ver, hagamos una cosa. Ponete de espalda. Uy, uy, uy. ¿Cuál es la comida preferida de Lautaro? Le gustan los tacos, la papa frita. No, pero una. Ah, ¿una? ¿Comida preferida? Los tacos. ¿Los tacos? ¿Es así? Sí. Sí, sí, es correcto. Espera, y vamos a ver con Anto. Pero vamos a hacer una cosa, que Anto me diga primero. Que te lo diga al oído, claro. Espera, pero tengo el micrófono de este lado. ¿Comida preferida? Ahí le preguntamos a la familia y aplicamos nuestro detector de mentiras que tiene la producción acá. Vamos ya a ver si es verdad. Ya sé cuál es la comida preferida. A ver. A ver. Tensión en el ambiente. Comida preferida de Anto. Milanesa con papas fritas. A medias. ¿A medias? Papas fritas solas. Ah, papas fritas. Pero qué barata, quiero tener un hijo así. Papas fritas y chau. A mí me encantan las papas fritas. Buenísimo, espectacular. Chicos, la productora está apurada, así que bienvenidos. Lautaro también, bienvenido. Éxitos, adelante. Ya conocieron a nuestros participantes, mamá e hija, mamá e hijo. Vamos a ver, luego de la primera pausa, quiénes eran los participantes ganadores de 30 mil o 70 mil pesos. Nosotros ya volvemos. Quédate ahí pegadito a la pantalla que seguimos aquí en el mejor programa de la televisión tucumana. Feliz día, mamá. Y enseguida volvemos con Palabra Jugada. Caramelos de miel entre tus manos. Te prometo la cita ideal. Adorando la vitalidad. Gozo tuyo, luna de miel. En Bea, básicos abajo. Queso cremoso primera marca los 100 gramos, 49,90. Arroz, ala, grano largo, paquete, 1 kilo, 95 pesos. Papel higiénico campanita, paquete, 4 unidades, 69 pesos. Ofertas válidas en tiendas y en bea.com.ar. Bea. Probá los nuevos postres BC. Qué bárbaro. De tanto que le hice, mi pelo estaba súper dañado, quebradizo, opaco, las puntas abiertas. Un día probé Tío Nacho, el que tiene aloe. Tío Nacho Antidaño combina la nutrición de la jalea real con el poder reparador del aloe y 96% de ingredientes naturales. Elimina el daño y repara las puntas. Tu pelo 10 veces más fuerte. Tío Nacho Antidaño, tu pelo realmente saludable. Quemaduras, nuestro objetivo es ponerle cero al dolor, cero cutina. Paspaduras, como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor, cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero cutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Probá con FitoCheckups. Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con FitoCheckups, libera tus arterias.
Cicatricure, la marca del hallazgo científico que mejoró cicatrices y también arrugas, presenta la fórmula antiedad más innovadora de los últimos años con colágeno encapsulado. Actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita. Aumenta la producción de colágeno y de ácido hialurónico. Presenta además un novedoso aplicador. Día tras día, la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas. Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente tu piel. Las mujeres avanzamos, nos la jugamos, nos superamos día a día. Y una infección vaginal no debería ser un obstáculo en la vida de una mujer. Hoy tenemos una solución completa para tratarla. Nóvulo Mecan B-Pack trae un óvulo que actúa por dentro y una crema que alivia por fuera síntomas como picazón, ardor, molestias y cambios en el flujo desde la primera aplicación. Para que nada te detenga. Nóvulo Mecan B-Pack, para las chicas que van de frente. ¡Vamos con otra rápido! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos, pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Tafirol, cápsula blanda. ¿Cápsula blanda? Para un número uno. El analgésico número uno. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. Las Saladix Sabor Pizza están tan buenas que para tentarte no hace falta que te diga nada. Saladix. ¿Te gusta? Se comparte. Manden mensajito privado con la foto. ¿Y después vos agarrás el celular y empezás a mostrar? Sí, me mira la productora, mirá la cara que puso la productora, como diciendo, eso no estaba en el guión, querido. ¿Qué habla usted? Tire más, no traiciona al aire. Ok, arroba un domingo jugado, empiecen a seguirnos, suban la foto entonces como mensaje, o también nos pueden arrobar y nosotros vamos a ver la manera. A las historias me gusta más. Mariana, hay mucha gente conectada viendo el streaming de Facebook. Nos dejan comentarios hermosos por el Día de la Madre. En un rato vamos a leer en vivo los comentarios. Claro que sí. Ahora nosotros estamos aquí, mamás e hijos, jugando juntos por 30 mil pesos en efectivo. Kiki, ¿les podés explicar en qué consiste este juego? Muy bien, en este juego tienen que desarrollar mucha conexión. Vamos a poner a prueba esa conexión telepática de madres e hijos. Por eso vamos a jugar este Palabra Jugada especial. Vamos a jugar dos rondas con 6 palabras cada una y va a ganar el equipo que mayor cantidad de palabras acierte. Para cada palabra van a tener 30 segundos y están en juego 30 mil pesos, Mariana. ¡Bravo! Ahora, para saber quién va a ser la primera pareja en jugar, vamos a hacer piedra, papel o tijera. ¿Van a ser ustedes dos o ustedes dos? ¿Quién va a ser el piedra, papel o tijera? ¿Ustedes dos, Guada y Vane? Vane no está muy segura. Vane, ¿vas a ser vos? Muy Kikín, bien. ¿Vos lo manejás? Sí, nos ponemos frente a frente, contamos hasta 3 y hacemos piedra, papel o tijera. A la 1, a las 2, a las 3, piedra, papel o tijera. Ahí está, comenzamos con el equipo número 2. Equipo número 2, entonces, Vane y Lautaro van a ser los primeros en jugar esta palabra jugada. ¿Están listos? Concentración, chicos. Es el momento. Tiempo. 30 segundos. Pozo. Pozo. Tírate una porque es por tiempo, ¿vale? Pozo. Agujero. Dijo la palabra. ¡Ay! Ay. ¿Sabes qué es? Ay. Es la tercera vez que pasó. ¿Se acuerdan cuando estábamos y dijo árbol? ¡Ay!
Billy. No, son también pasó. Ay, también Billy. Y vos decís, eso pasa, ¿sabés qué, Lau? Por tanto, mirar la palabra es como que uno se olvida y la termina diciendo. Y la termina, ¿no?, diciendo. ¿Escuchabas bien a Lautaro, tu hijo, Vale? Me parece que no. No, no lo escuchaba. En casa me parece que gritas más fuerte, Lautaro. Acercate así que el micrófono. Acerqué el micrófono un poco más cerca de tu boca, así vamos con la segunda palabra. Vane, vos también más cerca del micrófono, ¿sí? Ahí está. Marianita, y una recomendación que era lo que yo recién hablaba. Digan cualquier palabra si él pueda decir opciones. No importa, diga blanco, pero para que se pueda seguir dando opciones. Claro, porque el autor es quien sabe la palabra, quien la ve, y él va a ser la persona que te va a indicar, te va a guiar. ¿Estamos listos? Primera ronda, segunda palabra, tiempo. 30 segundos. Química. Física. Física. Fórmula. Elemento. Tabla periódica. Electrón. 15 Ion. Segundos. Ion. Hidrógeno. Hidrógeno. Oxígeno. Molécula. 5. Agua. 4. 3. Unión. 1. ¡Tiempo! Estuvo impresionante, pero te dijiste todas las palabras de física química que existen en el planeta. Sin embargo, yo creo que hubiese ido jugado por otra palabra. Ajá. Utilizado otra cosa. Yo hubiese utilizado átomo desinflamante. No, en mi casa lo usamos, pero no se imaginan cuánto. Olorosa ando, pero es el mejor. El otro día Facundo se puso en los ojos, no sé, así está. Ay, gordo. Y decimos que este espacio no está apagado, ¿eh? Pero no hay como el átomo. ¿Cuántos años tendrá el átomo desinflamante? Esa fórmula. Como de la bisabuela, más o menos, esa fórmula, ¿no? ¿Lo usan ustedes? Era átomo. ¿Sí? ¿Viste? Lo usan, ¿viste? Cuando estamos ahí duro, nos duele algo, bueno. Vamos a relajarnos un poco, Lautaro, Vane, que van bien, pero hay que prestar atención. Vamos por la tercera palabra, tiempo. 30 segundos. Dormir. Cama. Boca. Respirar. Ruido. Roncar. Ruido. Sueño. Ruido. 10. Despertador. Boca. Dientes. Dormir. 3. Sueño. Molesto. ¡Tiempo! Me dice aquí la productora algo importante, Kiki, no sé si lo vas a decir vos. Las palabras son todos sustantivos. Muy bien. No era, vos dijiste roncar, el verbo. Ronquido era la acción, ¿sí? Es, claro. Chan, chan, chan. Me mira Vane y me dice, Mariana, me egresé del colegio hace un montón, no sé de qué me estás hablando. Yo te diría lo mismo. Ay, viste que hay cosas que uno se olvida, no sé por qué, pero... Era la palabra, y con los ojos vos querías decirlo, ¿no? Como que no hay... Así que a los dos equipos para que piensen a partir de ahora en sustantivos, ¿eh? Sustantivo, ¿ok? ¿Estamos listos? ¿Están listos? ¿Tribuna, están listas? ¿Están prestando atención, no? Los están noto ahí el como... juego, ¿eh? Silenciosos, atentos, tiempo. 30 segundos. Ganar. Jugar. Ganar. Juego. Recompensa. Premio. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! Primer acierto para el equipo 2. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. La cuarta. ¿Por qué pensar que vos ibas a estar ahí y no mamá? Lo veníamos practicando y yo le dije que ella es mejor adivinando que yo. Bien. Bueno. Es que las madres, viste, a los hijos ya los entendemos con solo mirarlos, ¿no? ¿No te parece? Sí. Vos ya ves y ya sabes si está bien, si está más o menos, si necesita algo, si se olvidó de algo. Sí. ¿O no? Claro, las madres tenemos superpoderes, señoras. ¿Ok? ¿Seguimos? Entonces, tiempo. Vamos con la quinta palabra. 30 segundos. Cargar. Fíjate bien. Celular. Germen. 20 Vacuna. Segundos. Vacuna. Jeringa. Germen. Virus. 10. Virus. COVID. Germen. Bacteria. ¡Eso! ¡Vamos, Juliano! ¡Vamos! ¡Felicidad, chicos! ¡Excelente, excelente! Sobre te ayudé ahí, ¿no? Agradeceme, Lautaro. Lautaro había leído batería.
Entonces empezó con cargador. Gracias. Y toda la cuestión, y yo dije, siempre hay que leer bien. Ya me pasó con participantes anteriores, ¿no? La verborragia, la adrenalina hace que no podamos leer bien. Continuamos entonces, señor director. Es la última palabra, Mariana. Última palabra, última palabra. Van dos aciertos. Hubo peores, tranquilos. Hubo peores. Hubo peores. Son tremendas, Soler. Hay gente que en este programa ha ganado sin jugar. Es verdad. Se ha llevado dinero sin jugar. Es verdad. Sin no hace presencia. Mucho. ¿Se acuerdan? Hace como dos, tres programas. Sí, sí. Nada. La semana pasada. ¿Hace un programa? Sí, la semana ¿Fue pasada. ¿Fue el programa anterior? Las chicas, yo siento que fue como hace un mes. Las chicas de Colombia ganaron jugando solo la primera ronda, no jugaron la segunda y ganaron igual. Yo me refería también al otro juego que jugamos al final. Sí, también se acuerdan que la chica de la derecha, ¿se acuerdan? Que yo decía, sin responder ninguna correcta, se también se ganó. Pero Vane dice, ¿para qué me dice todo esto, Mariana, si yo estoy jugando? Puedo ganar todavía. Vane, vamos con la última. ¿Lautaro, están listos? Sí. Tiempo. 30 segundos. Ropa. Lavar. Publicidad. Propaganda. Ropa. Jabón. Tienda. Negocio. Publicidad. Diez segundos. Cinco. Lavar. Cuatro. Propaganda. Dos. Televisión. Promoción. ¡Tiempo! Palabra que está tan en boga y tan de moda como es el marketing. Carrera para mí del presente, carrera del futuro, ¿no? Un hijo se pone a estudiar marketing, seguro va a tener trabajo al toque. Va a todos estudiar. Mariana, pero no dijiste vos que... Hemos finalizado la primera ronda y han acumulado dos aciertos. Vamos a ver cómo le va al otro equipo. ¿Sabés que le estoy pispeando a Guada así de costeleta, diríamos? Y está ahí como... Está medio duro. ¿Hace falta un quiropráctico, Guada? ¿Te pones nervioso y se tiensa el cuello? Se tiensa, se tensa. Inventé una palabra nueva. Se tiensa, se te tiensa. Se tensiona. Bien, Guada, ¿querés saber la edad? La productora quiere saber tu edad, Guada. 16. 16. Sí, lo dijo. Jovencita, chiquita. Ahora sí, entonces, a jugar. Ustedes ya le sacaron la ficha porque imagino que han estado atentas a este equipo, que no le fue tan bien. Y más o menos. Vamos a ver cómo le van a ustedes entonces. Tiempo. 30 segundos. Fumar. Juego. Más cerca del micrófono. Blanco. Papel. Largo. Tabaco. Tabaco. 10. Cigarrillo. ¡Esta! ¡Excelente! ¡Guau! Mira lo fácil que les ha salido. Me ha encantado. Esta es la forma de jugar. Claro, en su cara se vio que recibió la información telepáticamente y dijo cigarrillo y no lo podía creer. Pero me encantó, Ro. Grande, chiquito, blanco. O sea, espectacular. Esa es la forma de empezar a guiarla. Excelente, con palabras súper sencillas. Vamos, que es por ahí. Tiempo. 30 segundos. Música. Parlante. Oídos. Auriculares. ¡Esa! ¡Muy bien, Guada! ¿Qué pasa ahora, Kikín? ¿Qué pasa? ¿El equipo contrario qué hace? ¿Cruza los dedos, tira mala onda, hace un gualicho? Y recién empezamos y ya tienen dos aciertos. O sea, ya empataron al otro equipo. Todavía tienen cuatro palabras por delante para ver cómo les va en esta primera ronda. ¿Vamos? ¿Están listas? ¿Han practicado? ¿Se nota? Sí. ¿Mucho? Sí. Algo. ¿Algo han practicado, Ro? Sí, sí. No concuerdan. Una dice que mucho y la mamá dice que algo. La mamá es más modesta. Lo que pasa es que ella practicó con sus hermanos. Sí. Ah. Y cuando nos avisaron nos quedamos practicando hasta las 1 de la mañana. Ah, bueno. ¿Hasta la 1 de la mañana? ¿Y eras de las buenas de tus hermanos o era la que le costaba, Ro? ¿Guada? No sé. ¿No sabés? Ahora se verá. Porque viste que se nota entre los hermanos cuando vos competís, se nota quién le sale mejor. Vamos a ver que van muy bien. Tiempo. 30 segundos. Esta. Materia. Química. Mapas. Geografía. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Sos un golazo, Ro! Ro, escúchame. Ro de Rocío, Ro de Román, Ro de Roxana. Roxana. Roxana, perfecto. Nombre de mi dermatóloga tiene. Un beso al amante. Un beso, Tres aciertos hasta el momento, Mariana. ¿Cómo se llevaban con geografía? Y más o menos. Más o menos. Yo no te sé una capital. Yo tenía un profesor malísimo, era.
Malísimo, Nico. Malísimo el profe. ¿Era malo él o malo enseñando? ¿Cómo se llamaban el apellido? Ah, yo también perdón. Lo tengo. Lo iba a quemar. No, lo digo. Saludos al profe Naesens. ¿Cómo, estamos con las capitales de los países en geografía? ¿Lo conoces? Preguntamos, a ver. Ah, también fue profe de Majo. Laila, ¿cuál es la capital de México? ¿La sabes? Laila. ¡México! ¡Pará, porque encima soy buena con las capitales! ¡Vietnam! México, ¡Vietnam! ¿No? ¡Vietnam! ¡Haz lo tuyo! No, no. Incorrecto. ¿Monterrey? ¿Monterrey? ¡No! ¿No? ¡Equivocado! ¡Ah, DF, es verdad! ¡DF o Ciudad Federal! Y está la madre de Laila. Mi mamá no puede decir nada porque ella, mira, si te cuento lo que hacía ella en la escuela. ¡No! ¿Qué hacía, Laila? ¿Qué hacía tu mamá? Por ejemplo, mi mamá iba a la escuela el 9 de julio y le han preguntado cuándo se ha declarado la independencia y ella ha dicho el 25 de mayo. ¡Ay, no! Me muero. Así que ella no me puede decir nada. Excelente, porque sale en el cuadro. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre acá en este primer equipo que está encendidísimo. Vamos, tiempo. 30 segundos. Ambiente. Aire. Casa. Fondo. 20 Verduras. Segundos. Cocina. ¡Esta! ¡Bien! Ya iba a tirar cualquier fruta, Roxana. Iba a tirar fruta, Roxana. Que yo digo, ¿cómo no va a decir comer? Desayunar. Sí. Estabas ahí como, ¿no? Trabada. A veces vienen pasa. Imbatibles con cuatro aciertos, Mariana, ¿eh? Maravilloso lo que ha rendido esto de estar hasta la 1 de la mañana practicando. Aprendan para los próximos participantes. Estamos. Tiempo. 30 segundos. Velas. Fuego. Sostener. Portavela. De hierro. Sigan, sigan. Vela. Velas. ¿Candelabro? ¡Eso! ¡Y yo me lo puedo vivir! ¡Impresionante! Nuestra productora puso una palabra del año de él. Te digo que nuestra productora cuando armó este juego debe haber dicho, esta no la van a sacar. Pero sí me dijo por el oído, ahí sonaron. La disfruta, la disfruta. Está ahí detrás, ¿saben qué? Tejiendo todo, chicos. ¿Cómo? Si vos así. Ay, me gusta nuestro sonidista. Está encendido. Oh, encendidísimo. Chicas, es increíble. Gracias. Van espectacular. Así que seguimos jugando. Tiempo. Última palabra. 30 segundos. Música. Parlante. Escuchar. Reproducir. Componer. Compositor. Letra. Canción. ¡Por favor! Finalizado, imbatibles. ¡Seis! ¡Aciertos! Mariana, 6 de 6 son imbatibles. La tribuna de la derecha, o sea, la tribuna que está enfrente a ustedes, es una cosa increíble cómo las ha aplaudido casi una que ovación. De pie, me animo a decir. Mirá, una tribuna. Maravilloso. Espectacular, espectacular. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo continúa esto? Vamos a jugar la segunda ronda. Y vamos a empezar con el equipo que menos puntos tiene, que es el equipo número 2. Voy a hacerles una propuesta. ¿Quieren cambiar de roles? ¿O ¿Se quieren animan? Seguir siendo mamá e hijo? ¿O vos querés empezar a ser mamá e hijo? No estamos bien así. También ¿estás así? Bien así. Vos estás bien de hijo y vos estás bien de mamá. Ok. Van a seguir así entonces. Nosotros les deseamos mucha merd. Tiempo. 30 segundos. Puerta. Cerradura. Edificio. Departamento. Recibir. Portero. ¡Esa! ¡Vamos, Vane! ¡Se despertaron! ¡Vamos! ¡Se despertaron! ¡Ah, se estaba durmiendo! ¡Se estaba durmiendo! ¡Usted ahorita como pasó! Puso un bostecito ahí. Muy bien. Vamos que van bien. Parece que van bien en esta segunda ronda. Tiempo. 30 segundos. Asado. Chorizo. Chorizo. Carne. Chorizo. Embutido. Chorizo. Choripán. 15 segundos. Costilla. Hueso. Chorizo. Morcilla. ¡Esa! Porque han arrancado. ¡Vamos, la segunda con todo! ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Guau, Tilín! ¡Claro! Y
Escúchenme, la morcilla yo hace un poquito tiempo la comí cruda. ¿Está bien? Se come cruda. Bien se come cruda. Se puede comer cruda. Acá el asador oficial de Nevertax aprueba. Y yo recién me entero y todos la comen así un montón, cruda. Sí. Como que entendí, la puedes comer. Todo así, espectacular. Con queso. Como bien. Y la choriza. La choriza. ¿Cómo comen la choriza? ¿En la choripana o la comen sola? Chau, chau. Chau, nos vamos. Ay, no. Chau. La morcilla. La morcilla. Chau, chau. Una producción. ¡Qué hermoso es trabajo! ¡Chau! Chiquín. ¡Wow, chiquín! ¡Le chorice! ¿Cómo la comen? ¿Porque viene solo así morcilla solo o también viene morcilla con roquefort? Con... Sí, sí. Con nueces. Con nueces. Con nueces. Ah. La vasca. Sí, muy buena. ¿Cómo se llama el que hace todo eso? Morcillero. ¿Carnicero? El morcillero. ¡Carnicino! Ah, no, embutidor. El embutidor, claro. Embutidor. El morcillero. ¿Hay alguien lo dijo? ¿Alguien dijo algo? Nadie achurero sabe. También. Achurero. Achurero. Mira vos. Bueno, las cosas que empezamos a inventar nosotros. Vamos a seguir jugando que va bien, Vane. Le has entendido el juego. Han encontrado esa conexión entre madre e hijo al momento de jugar esto. ¿Están listos? Sí. Tiempo, vamos. 30 segundos. Palpitar. Pulso. Pecho. Corazón. ¡Corazón! ¿Tiene novio? ¿Está en pareja? No. No. No, no. ¿Ha pasado en algún momento que te dijo, mamá, el corazón lo tengo con agujeritos? Sí. Oh. ¿Tiene la chiribusa esa? ¿Y una madre se da cuenta o no? ¿Una madre se da cuenta cuando un hijo sufre un dolor de corazón? Mal de amores. Sí. ¿Qué pasa? Porque yo el día que hace un poquito mi hijo me dijo... Somos re viejos nosotros. Se nos cayó el DNI, Mariana. Sí. Yo por las dudas lo sigo llevando para que por las dudas se me lo piden, ¿entendés? ¿Qué usa? ¿Te ha pasado alguna vez así que tu hijo te contó que estaba bajón porque... Le rompieron el corazón. Lautaro puede contar esta... No nos ve nadie, no te preocupes. ¿Sí? ¿Y vos te acordás así de la primera vez que Lautaro se enamoró y que te lo contó y vino con alguien a casa o todavía no trajo a nadie a casa? Sí. ¿Por qué me miras a mí? Sí, porque lo mira él para ver si él autoriza que cuente. Claro. ¿Qué cuente? ¿Está colorado Lautaro? No, Lautaro no se pone colorado porque es de los míos, que nos ponemos por marido. Nosotros los morochos no nos ponemos colorado. ¿Y? ¿A qué es la primera vez que se enamoran? No, sí se enamoraron una primera vez y bueno. ¿Y qué pasó cuando la trajo acá? ¿La trajo a casa algo? ¿Lo trajo el novio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y? ¿Y todo bien? ¿Y yo todo bien? ¿Todo bien? ¿Es buena suegra o no? Sí, sí. Es buena suegra. Bien. Qué lindo que es el amor. A mí hace poquito yo tengo a mi hijo de 6 años y me contó que le gusta una chica. Ay, yeah. Casi que. 6 años. ¿A vos la primera persona a qué edad te gustó? No, no sé, cuando era chico, pero... Claro. No me acuerdo. No se acuerda. Ok, vamos a seguir jugando porque parece que ellos no quieren revelar esas intimidades que yo quiero que cuenten. Cuarta palabra. Cuarta palabra, señor director. Tiempo. 30 segundos. Pizza. Comida. Queso. Salsa. Ingrediente. Masa. Pizza. Orégano. Queso. Aceituna. ¡Correcto! ¿Cómo que no? No, Mariana, no puede decir ¿Pero qué eso? Le pasa? Que se me vienen todos hacia mí. Usted no tengo más, Mariana. Se abre la polémica. ¿Quién está conmigo? Mariana. Vamos, no, dale. No me parecen feas, pero tampoco. Pero sí. Usted no puede decir eso, se tiene que arrepentir de lo que dice. Pero fíjate, Soler, viste que hay gente que es recolectora de aceituna, porque empieza a levantar todas las que sí, no se las que el otro deja. Y es que empieza... parece que valen oro las aceitunas. Te juro. El aceitunero, sí, tal cual. Aceitunero. ¿Digo vos aceituna verde o aceituna negra? No, ninguna de las dos. Pará, hay aceituna rellena también, ¿o no? También, sí. La rellena es muy buena. ¿Y cuál es la diferencia entre la verde y la negra, además del color? El con sabor. Tiene otro sabor. Es más amarga. Bueno, yo no como, no te lo como la aceituna. Y generalmente la aceituna negra se utiliza en cosas mediterráneas. ¿Ah, sí? Ah, sí. Mira, a mí me choco cuando como aceituna como...
Es horrible la secreta. Sí. Encima embadurna la pizza de todo. ¿Entendés? La ruina. Adivinaron claro. La palabra aceituna y nos quedan dos palabras de la segunda ronda, Mariana. Vamos que van impresionante. Gillette. Tiempo. 30 segundos. Agujero. Pozo. Oscuro. Sótano. Murciélago. Cueva. ¡Esa! ¡Claro! Tenemos la cueva más grande de murciélagos. ¿Por qué se reía Majo? Soler. ¿De qué se reía la Majo? Ah, no sé. Tentada. No sé dónde habrá pensado. Nuestra Majo estaba tentada. No sé qué le pasa. Gastón no tiene micrófono, pero... Ah, Gastón no tiene micrófono. Gracias. Bien. No tiene micrófono ni barba. Hoy ha venido como despojado. Sí, ha venido como Tim. ¿Y la carita? ¿Y la carita quién se la hizo? ¿Quién se hizo la carita? ¿La nariz? ¿La punta de la nariz? Vamos a ver si el próximo año le damos medio micrófono. No uno, medio. Medio, aunque sea, te tenemos miedo. Le vamos a hacer una prueba. ¿Última palabra de los chicos? Es la última y vienen arrasando. Vamos que van bien. Silencio en el estudio. A ver. Porque es la última de esta ronda. Tiempo. 30 segundos. Trabajo. Sueldo. Edificio. Portero. Trabajo. Oficina. ¡Esa! ¡Excelente! Han finalizado la segunda ronda y han acumulado en total 8 aciertos. Mariana, lo han hecho muy bien. Impresionante. Sí. Impresionante. Vamos ahora entonces con las chicas, ¿verdad? Las chicas también tuvieron una muy buena primera ronda con 6 aciertos. Vamos a ver cómo les va en la segunda. ¿Están listas? Ro, ¿estás sí. lista? Ro, ¿tenés profesión? Sí. ¿Cuál es? ¿Docente? Fonoaudióloga. Fonoaudióloga. ¿Me vas a enseñar a hablar, Ro, algún día? Claro. Sí, es muy bueno. Decime unos ejercicios. Soler, ¿qué? El ejercicio ese contra la pared. Hacelo ahora. ¿Cuál sería? ¿Cómo sé? ¡Ay, uno pará! Que ¿qué estás proponiendo, Nicolás? Chicos. Bailar pegadito a la pared. Para respirar. Mirá. A ver. No sé, que Nico no me va a mostrar el ejercicio. ¿Alguna vez a fonoaudióloga? Claro, obviamente. Ah, mira, a ver, Nico. Siempre dejé, pero ¿cómo es el ejercicio? Hay un ejercicio así. Para respirar. Claro, para que no respires. Vendría a ser con la panza, sino con los pulmones. No, la respiración debe ser abdominal. Ah, es abdominal. ¿Ves? Muy bien. No superior. Entonces, nos apoyamos contra la pared, y concientizamos sí. esa respiración. Señale a la Soler, ahí contra ahí? La pantalla. A mí me llevaban a la esquina contra la pared, ¿sabes cuándo? No. ¡Ay, no! ¡Es el día de la madre! Soler, hoy está... Cuando la docente me retaba y me decía, ¡te vas a la pared! Pero escucha. Son todos unos podridos. Pero que te lo muestre con... Ay, yo me rollar. Bueno. Yo me refería cuando la docente me retaba. Yo era de la época que me mandaba así al fondo. Totalmente, claro. Contra la pared. Y ahí me... ¿Cómo se llamaba? De plantón. De plantón. En mi colegio me mandaban a la esquina. A la esquina, por eso dije, a la esquina. Sí, sí. Ok, ¿qué tengo que hacer acá? Hay que apoyar los talones... ¿Por qué no venís vos, Loreto? Y la cola en la pared. Sí. Y la cola. Y la cola. Y ahí entonces, respiramos. Tomamos aire por la nariz. Inspiro. Y llevamos, exactamente, inspiro y llevo hacia la parte abdominal, a la panza. Inflamos la pancita. Y la panza se debe inflar como cuando los niños inflan un globo. Ah, muy bien. Ah, bien. Inflo y sale por la nariz desinflando. Y aprieto siempre la pancita. Hay que hacer y sale, me estoy pegando una mareada. Ay, está hiperventilada. Tiene que entrar y salir por la nariz. Y el del lápiz, hay uno del lápiz también. Sí. O sea, hay diferentes ejercicios, técnicas. Depende de la patología. Bien, la vamos a contratar a Rob. Ahí está. Rob, si bienvenida. Usted siga jugando, no la vamos a le desconcentrar. Hacemos la canción, postura, respiro, claro. inflo, sí, claro. puede ser. Ojo con la respiración que me he mareado. Rob, ¿estás lista? Aguada, ¿estás lista? Segunda ronda. Tiempo. 30 segundos. Mar. Peces. Encontrar. Descubrir. Ostra. Pulpo. Interior. 15 perla. Segundos. ¡Esa! ¡Correcto! ¡Pero claro, no dijiste! ¡Perla! ¡Muy bien! Yo estaba esperando que
digo una palabra clave, tenía miedo, pero después me di cuenta que hay otra forma de decirlo. ¡Claro, claro! Espectacular, estuviste espectacular, Ro. Muy bien, vamos por la segunda en esta segunda ronda a tiempo. 30 segundos. Bicho. Cucaracha. Negro. Bolita, ¿oh? Bicho, bolita. Vuela. 15 segundos. Negro. Hay dos palabras juntas. ¡Hay dos palabras juntas! La escribana y les... Y el escarabajo es de la suerte. Claro. Sí. ¿Y es un bicho bolita el qué? ¿En serio? ¿No? No, no es lo mismo. No. Desaprobado, Gastón. No, vaya, Gastón. Primera prueba, desaprobado. Sabía cuál era la capital de México, pero no cuál es un escarabajo. Se está jugando un micrófono, Gastón. Atente a esas cosas con las palabras, ¿sí? No repetir pueden hacerlo, pero no decir más de una, ¿sí? Tiempo. 30 segundos. Fumar. Beber. Artículo. Cigarrillo. Cigarrillo. Caja. Aparato. 10. Cigarrillo. Adultos. 5, 4, cigarrillo electrónico. Aparato. 1. ¡Tiempo! La palabra era pipa. ¿Qué hubiesen dicho? ¿De la paz? Pipa de la paz. Semillas. Tabaco. Claro. ¿Qué? Filtro. Semillas. Abuelo, quizás. Abuelo. ¿Viste? Como, claro, es como de... Tienes, cuando dijiste de los adultos, uno lo... Yo tengo Girasol. La pipa de mi abuelo, por ejemplo. Yo le heredé de él. Claro. Okay. ¿Pipeó usted, Soler? ¿Qué? ¿Pipeó, así se dice? Mi abuelo tenía, entonces sí. Me la regalaba. ¿Pipeó? ¿Cómo se dice? Sí. ¿Pipear? Sí. ¿Ah? Siempre, cuidado. Estamos cerca de la banquina, chicos. Sí, estamos favor. En un momento clave de este juego, porque si aciertan una más, empatan. Ay, ay, ay. ¿Están listas? Sí. Vamos que dos van errando, pero tranquilas. Que se haga la luz. Tiempo. 30 segundos. Insecto. Bicho. Líneas. Cien pies. Flores. Abeja. Líneas. Coliflor. 10. Zumbido. Picaflor. Abejas. Dos palabras juntas, no lo puedo vivir. La verborragia, viste, a veces uno ya fuiste sintiendo como esa tensión, mamá que se reía. Esto se ha contagiado reñido. De la risa. ¿Se ¿Viste que vamos a hacer? Mariana, quedan dos palabras. Si aciertan una, empatan. Y si aciertan las dos, ganan. Vamos, están muy jugados. Vamos, momento de perder, chicas. ¿Están listas? Concentración, seriedad es el ¡vamos! Momento. Recuerden que están jugando por 30,000 pesos, chicas. Tiempo. 30 segundos. Pinchar. Hincar. Tela. Ropa. Sostener. Tomar. Aguja. Hilo. Cabeza. Gorro. 10 segundos. Sostener. Colero. Tela. Colero. Pinchar. 2, 1. Pincha. ¡Tiempo! La palabra era alfiler. Yo creo que mamá no la jugó también en esta porque vos tirabas otras palabras y tendrías que haber vuelto al pinchar. No sé, me parece a mí. Yo lo hubiese jugado así. Mariana, acá en la tribuna se viven muchos nervios porque les queda una palabra y si la aciertan van a empatar. Y si no la aciertan, gana el otro equipo. Y eso no sé que decíamos que el otro equipo no estaba jugando tan bien. Mira de quién te burlaste, Pablo. La vida es así, la tortilla que se da vuelta. Concentración, Ro, por favor. En guiar bien a tu hija para este objetivo que son 30,000 pesos. También participar, también pasarla bien, pero qué lindo sería ganarlos, ¿eh? Tiempo. 30 segundos. Planta. Maceta. Huerta. Hoja. Plantar. Vegetal. Vasitos. Transplantar. Papi. Huerta. Huerta. 10. Invernadero. Huerta. Transplantar.
3. Plantar. Plantar. ¡Tiempo! ¿Qué pasa, Kikín, en este momento, Kikín? Lo que acaba de suceder, yo no lo puedo vivir. Porque no acertaron y quedaron solamente con 7 aciertos. Eso significa que los ganadores son el equipo número 2 con 8 aciertos. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que es esto? De repente las chicas, Roy Guada, les decía palabras que he usado, Gillette, colectadas, le han sacado el jugo al juego y de repente estaban encendidas y les costó. Tuvieron un buen primer tiempo, una buena primera ronda. Se desconcentraron, compañeras, se han desconcentrado y eso se pudo observar. Sin embargo, los chicos, que en la primera ronda casi que 2 palabras acertaron, y no, le decíamos, ha habido peores. Y lo dieron y vuelta. Están en este momento, absolutamente. Un aplauso muy fuerte para Roy, para Guada. Se llevan entradas para los Cines del Solar. Aplauso gigante para esa madraza que ha venido hoy con su hija, con sus chicos aquí al programa. Gracias por acompañarlos. Y tenemos una propuesta para ustedes, Vane y Lautaro, que tienen que prestar atención. Llegó el momento de hacerles una oferta que no van a poder rechazar. Tienen la posibilidad de jugar una ronda relámpago. Ya tienen 30.000, pero pueden jugar por una palabra, 30 segundos, y si aciertan, se ganan 70.000 pesos. Pero si no aciertan, se llevan solamente 15.000. ¿Qué prefieren? ¿Han pensado que esto podía ocurrir? Sí. ¿Lo han charlado, lo han conversado? Hijo, sí. Si pasa esto, ¿qué hacemos, Lautaro? Arriesgamos. ¡Arriesgan! ¡Se la juegan! Me gusta la gente que arriesga, porque es la única forma de sacarnos esa duda. Y así en toda la vida hay que arriesgar, ¿verdad? Sí, ¿y van a dividir en partes iguales o no? ¿Van a dividir? Pregunta Nico. ¿Qué van a hacer con regalo estos 70.000? Pensemos, ya los tenemos en nuestras manos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Regalo para el Día de la Madre? ¿Y la usamos? No sé. ¿Lo usan? Muy bien. Sí, lo usamos. Nos invitan a una taqueada. No. Ahí está. Lo peor, y la verdad, es que nunca nos han invitado ni a la esquina. Te juro, Soler. Nada, los participantes vienen y dicen, sí, los vamos a invitar, no tenemos ni una invitación. Sí, nos dicen, el domingo que viene les traemos empanadas, tamales, lo que sea. Y nosotros aquí esperando todo. Y se va a terminar el año. Algo importante, entonces, han decidido Lautaro junto con su mamá, con Vanessa, jugar este juego, esta única palabra. Sí. 70.000 pesos en juego. Tensión en el estudio. Pareja que no tenía, por lo menos para mí, yo no estaba apostando a ustedes. Es no los veía. Quiero decirles que no los veía muy seguros. Sincericidio. Estábamos flojos. Al... Aquí se percibe eso. Estaban flojos, sí, ¿vale? Sí. Después, impresionante cómo repuntaron, ¿no? Sí. ¿Entendieron el juego al final? Sí, sí, sí. ¿Se vislumbran, se ven con esos 70.000 pesos en las manos? Sí. Vamos, Vane, decilo. Decí que sí. Sí, sí, sí la quiero. Lautaro, decí que sí. Sí. Estamos diciéndole al universo. Es el momento entonces. Lautaro se ríe, pero se ríe de los nervios. ¿Estás listo, Lau? Sí, estoy listo. ¿Van, estás lista? Sí. En casa. Tiempo. 30 segundos. Blanco. Negro. Tirar. Papel. Objetivo. Apuntar. Afilado. Cuchillo. 15 segundos. Tirar. Flecha. Objetivo. 10. Embocar. Bar. 5, 4. Basurero. 2, objetivo. 1. Basura. ¡Tiempo! No. Les ha tocado una palabra difícil. La palabra, Vane, era dardo. Lautaro te llevó impecable, objetivo, blanco, impresionante. Impresionante. Una palabra difícil de poder alcanzar. Quizás la palabra que ha faltado era juego. Puede ser. Como para poder que mamá entienda. Mariana, no acertaron, pero se llevan lo mismo, 15.000 pesos. Maravilloso. Un aplauso para esta mamá, para este hijo, que
han venido hoy en el Día de la Madre a jugar y a demostrar que lo importante es participar. Lau, ubícate ahí, así ya vas teniendo en tus manos este cheque, este billetote de la Caja Popular de Ahorros. Unas palabras, ¿te animás, Vale? ¿Unas palabras para Lau o no? En el Día de la Madre. En el Día de la Madre, unas palabras para tu hijo, ¿te animás? Que lo amo a él y a su hermana y son lo mejor que tengo. ¡Asa! ¡Vamos! ¿Y vos? ¿Algo para mamá? ¿Te animás? La persona que le debo la vida y es la mejor. Eso. La persona que ¡vamos! Le debo la vida. Tan poco y tanto a la vez. Todos le debemos nuestra vida, cada uno de ustedes y de nosotros, a nuestras madres. ¿Nos vamos a una pausa? Ya hablemos que tenemos un montón en este especial por el Día de la Madre. Gracias por elegirnos. Enseguida volvemos con un nuevo jugador. Especial Día de las Madres. En BEA, básicos abajo. Queso cremoso primera marca, los 100 gramos, 49,90. Arroz, ala, grano largo, paquete, 1 kilo, 95 pesos. Papel higiénico campanita, paquete, 4 unidades, 69 pesos. Ofertas válidas en tiendas y en bea.com.ar. BEA. Usted la pasabas hablando de la Eva Copa, me dicen. Y sí, es que no la sentís. Literal, la tengo puesta ahora. Créeme, que te va a pasar lo mismo. ¿Sabés lo que es no gastar más en toallitas? La EvaCopa es otra cosa, man. O sea, de verdad necesito que la use. ¿Vos qué me decís todo el tiempo? Hace esto, hace aquello. Dame bola una vez a mí. Anímate al cambio con EvaCopa. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando Bengué desinflamante. Ponételo y vas a ver. Bengué desinflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Llegó el nuevo Pordinox desinfección en aerosol. Su fórmula única con alcohol y un potente bactericida elimina en solo 30 segundos virus y bacterias. Y ahora Pordinox en aerosol en formato familiar. Más contenido, más protección. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda, que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Hola, yo soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Te puedes llevar dos por el precio de uno. ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina. ¿Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día? Adermicina. ¿Estás en una silla giratoria? Y te paspaste, como Mau. Adermicina. ¿Tienes rulo? Adermicina. Tú eres exagerado. Con la promo 2x1, Adermicina está en tu team. Te lo prometo. De Laboratorio Elea. Durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto, hemorroides. Hubo épocas en las que no me podía subir a la moto. Un día lo llamo al médico que me atiende, 11 de la noche. Le digo, ya está, operame mañana, sacame estas hemorroides. Por suerte me calmó y me dijo, tomá Contractil. Un antes y un después en mi vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Entonces me estás diciendo que lo que yo tengo se llama cándida vaginal. Sí, le pasa al 75% de las mujeres. Pero decime, ¿qué hago con la picazón, el flujo, las molestias? Tengo algo nuevo. Evacare Gino. Es rápido y cómodo. Nuevo Evacare Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causados por la cándida vaginal. Nuevo Evacare Gino.
Varices, arañitas, piernas cansadas, ¿sirven las cremas? En general no, ya que hay una congestión venosa. Cuando las paredes de las venas se dilatan y sus válvulas no cierran correctamente, la sangre demora en circular y se estancan las piernas. Por eso es importante tratarlas desde adentro. Presentamos CBP Flevo, el primer flebotónico de venta libre. Sus comprimidos masticables de acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas con CBP Flevo. ¿Sabes qué hace el paracetamol de Geniol? Lo primero que hace es actuar, porque su máxima concentración de paracetamol de liberación inmediata te permite estar, volver, sentir. El paracetamol de Geniol es fuerte, es rápido y es seguro. Olvídate, es este. Nuevo Geniol, de Laboratorio Lea. Queremos agradecerles por un montón. En momentos donde hay tantas plataformas y tantas cosas, ¿no?, que a los seres humanos nos distraen, que ustedes elijan vernos a nosotros cada domingo, acompañarnos, estar atentos a todo lo que sucede en este programa, es para nosotros un mimo al alma, que nosotros aquí estamos dándolo todo, cada uno de mis compañeros. Kikin, tenemos mensajes, la gente muchísima que gente en Facebook entra a comentar, a mandar saludos, y hoy que es el Día de la Madre, el Cita Canseco, que nos ve desde su casa, nos pone: armonioso día para las madres de este programa. Elsa, te mandamos un beso. Y hay gente que comenta todo el tiempo, todas las semanas. Gracias Yolanda Herrera, Lore Pisani, Juan Carlos Mayester, Lucía Toledo, que todos le mandan saludos a sus madres. Y hay un mensaje muy especial que nos emocionó a todos y a todas. Dice Mirta Soria de Villa Luján: soy fan de ustedes. Preparo mi mate todos los domingos y no quiero que nadie me moleste. Aprendo mucho de ustedes y me hacen reír mucho. Gracias por estar siempre en nuestros hogares. ¡Feliz día a todas las mamis! Gracias, hermosa. Gracias. Soler, ¿me dejas leer uno? Claro que sí, obvio. Lo voy a leer especialmente porque la productora de este programa se portó muy bien. Mira, Lulu Torres pone: la verdad me saco el sombrero con esta producción. Hace como un mes llamaron a mi papá por el domingo jugado y él no se dio cuenta que eran ellos. Y cuando atendió el celular, respondió mal. Entonces perdió los 100,000 pesos. Y hace unos días ellos se comunicaron con mi papá, que necesitaba unos audífonos, y lo llamaron para ayudarlo. Que Dios les multiplique todo lo que hacen de buen corazón. Yo me enteré de esta historia, llamé a Vicky y en el acto me dijo que sí. Así que gracias a la productora de este programa y un beso enorme para Fer y para Lulú. Nosotros no podía tantas... leer de lo emocionado. Hiciste... Te juro. Emocionado. Realmente sabemos, ¿no?, que ese granito de arena que nosotros ponemos, que la Caja Popular nos permite ayudar, ¿no?, porque siempre le decimos, ¿no?, la Caja Popular no es que auspicie el programa, este programa es de la Caja Popular de Ahorros. Ellos piensan todo, en todo momento, y nosotros nos hemos, respiramos igual que la Caja Popular y vibramos de la misma forma y entendemos que semana a semana hay que ayudar a mucha gente. Sabemos, por supuesto, que con 50,000 pesos cambiamos la realidad un poquito, aunque sea unos segundos. Pero hay tanto todavía por trabajar y nosotros ahí estamos, soñando al igual que ustedes, esperando, ¿no?, cada domingo para poder contarles cuál es la fundación que hoy vamos a beneficiar. Nosotros hace unos días estuvimos conociendo a una fundación muy particular que, ¿saben qué es lo que más me gustó? La alegría. ¿Verdad, Fer? Se respiraba equipo. Había tristeza, por supuesto, una de sus protagonistas nos contaba que ha perdido en muy poquito tiempo 3 personas en su familia, su papá y su hermano. Entonces, imaginen ustedes ese dolor de esa mujer, pero sin embargo, ¿saben qué pasó? Decía ella, che, estoy adelantando todo. Tenemos un videíto. Hay un videíto, pero claro, ella decía: yo sigo viniendo aquí porque me hace tan feliz y es lindo ese amor y esa alegría que nosotros recibimos cada vez que vamos a conocerlos. Vamos. Bueno, Manuel, como presidente de la Fundación, me gustaría que me cuentes cuál ha sido el inicio de esto, ¿no? Bien, la Fundación comenzamos en octubre del 2004, el 19 de octubre, ahora cumplimos 17 años, gracias a Dios,
y nosotros comenzamos con un taller de alpargatas para la gente de acá del Manantial. Después fuimos creciendo, sumamos otro taller, un taller de tejido. La idea es armar varios cursos de formación profesional que le sirva a la gente de acá del Manantial. Actualmente estamos con un taller ahora de costura, ¿sí? Tenemos, dentro del taller de costura tenemos marroquinerías, alpargatas, seguimos con las donaciones, cadenas solidarias hacemos y las mujeres que fabrican las alpargatas las donamos en diferentes lugares. También tenemos un taller acá de panadería, un curso de panadería con un profesor del Ministerio de Educación. Un grupo de jóvenes que ya habían estado colaborando en un comedor y que se había cerrado, y comenzamos con la iniciativa esta, con los chicos que habían quedado y que querían hacer otras cosas. Y después el tema de querer ayudar, ¿no? Colaborar, brindar. Mi función en la fundación en realidad es coordinar los talleres, tanto con los profesores como con el acompañamiento de las chicas. Lo más valioso de lo que ustedes hacen en la fundación me parece que tiene que ver con la educación, ¿no? Con esto de poder brindarle a cada una de las mujeres que viene acá un saber y que esa persona pueda sentirse mucho más digna, mucho más segura, más feliz, y esta posibilidad que va a tener esta persona también de poder emprender, ¿no? Totalmente, creo que desde que estamos en esta casa, que estamos en el 2008 y está a nombre de la fundación, que ha sido todo un logro para nosotros poder conseguirlas, pero como vos decís, por ahí está la educación y esto de, yo creo que por ahí la fundación yo la definiría más como un espacio de contención. Y de ahí que de a poco obviamente vayan aprendiendo el oficio y que eso les sume para el ingreso familiar y que puedan hacer algún emprendimiento, buenísimo. Aquí en el ropero de la fundación, como usted verá, dividimos la ropa de acuerdo a las edades, y lo que no podemos utilizar lo reciclamos. El reciclado nos sirve para utilizar en el taller de costura, hacemos las alpargatas. ¿Cómo es que llegaste a la fundación? Bueno, yo llegué acá a la fundación en el 2018, en mes de julio. Me invitó a mi suegra y al taller de marroquinería. Lo que yo estoy aprendiendo, estoy ahora devolviendo de esa mano a la fundación, de enseñarle a las personas que vengan, darle la clase yo para devolver lo que la fundación me dio. Y hay otra persona que da eso que ya no usa y ellos lo reciclan y lo venden, entonces tienen sus ganancias, pero también hay otra fundación en otra provincia como Jujuy que necesitan y ellos ahí están para dar, y ella que aprendió ese oficio ahora va a enseñar a alguien que necesita, y así tendríamos que actuar todos, ¿no? Todos tenemos tanto para aprender. Lo lindo es poder transitar esta vida, ¿no? Dejando un mensaje, dejando algo, como esta gente. ¿A quién vamos a beneficiar hoy? Después de ver este video tan emocionante, Mariana, es importante decir, cuando llega este momento del programa, son las buenas noticias de la caja. Porque la semana que viene vamos a estar visitando una nueva fundación que se llama Espíritu Santo. Y van a ser beneficiados con 50 mil pesos, Mariana. Vamos a estar ahí, por supuesto. Si alguno de mis compañeros me acompaña, yo siempre les digo que es hermoso, porque el dar es tan lindo y se siente tan bien cada vez que vamos a conocerlos y recibimos sus abrazos, sus palabras. Verdaderamente gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Ahora tenemos un show, puede ser. Vamos a cambiar completamente de tema porque esto así lo requiere. Este programa de entretenimiento que te tiene así minuto a minuto. ¿Qué nos vas a mostrar, Kiki? Ahora sí, llega el teatro musical a la pantalla de Un Domingo Jugado. Vamos a recibir al elenco de Mamá está más chiquita. Capitana, las olas golpeaban el barco y el barco siempre flotaba.
¡Mamá, mamá! ¿Jugamos al barco? ¿De qué barco me hablas, Dieguito? Ay, del barco, mamá. Pero no tenemos un barco, mi amor. No, bueno, ya sé que no tenemos un barco, pero lo que te estoy diciendo es que podemos... Déjame terminar. No tenemos un barco, por eso tenemos que... ¡Robar uno! ¡Sí! ¡A la caja, mis piratas! ¡Jo, jo, jo! Había una vez un barco y en el barco una capitana. Las olas golpeaban el barco y el barco siempre flotaba. ¿Estamos listos para abordar? ¡Sí! ¡Que venga la contramaestre! ¡Contramaestre, sus órdenes, mi capitana! Contramaestre, claro, usted suba al puesto de vigía. No, ma, ¿por qué siempre el puesto de vigía yo? Y porque usted es la menor de la tripulación y nos tiene que cuidar a nosotros, que somos los más viejitos. No, no vale, siempre me haces lo mismo. Shh. Haga lo que se le ordena. Confiarnos la vida y la muerte con un buen apretón de manos. Hacerse siempre más fuerte peleando por el de al lado. El código de honor pirata se basa por sobre todas las cosas en el respeto a la capitana. O sea, yo. ¿Está clarito? Sí, mi capitana. ¡Hey, ho! Ningún tripulante abandona la nave sin el consentimiento de la capitana. Sí. Capitana, hey ho. Ningún forajido es admitido en la comunidad pirata sin el visto bueno de la capitana. Sí, mi capitana, hey ho. Hey ho. Sigan a su capitana y todo va a estar en orden. Abróchense los cinturones porque vamos a zarpar. Ay, me olvidaba. Gracias por navegar en Pirata Crucero. Había una vez un barco. Hey. En el barco una capitán, ¡ho! Las olas golpeaban el barco. ¡Hey! El barco siempre flotaba. Había una vez un barco. ¡Hey, ho! Un barco de piratas. ¡Hey, los ho! Reyes de todos los mares. Espadas, joyas y mucha bondad. Aunque casi no me pueda ver. Antes nos quedan algunas aventuras por emprender. No hay tiempo para preguntarse por qué a mí algunas cosas en la vida pasan porque sí. Aunque muy pronto ya no te podamos ver. Sé que antes nos quedan algunas aventuras por emprender. No hay tiempo para preguntarse porque a mí algunas cosas en la vida pasan porque sí. Y es así. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Simsalabim! ¡Bim! Santi Guaraz y Nuria Blasco. Maravilloso, vamos un poquito más adelante, así se los ve espléndidos. Un aplauso para ellos. Y este elenco se completa con Joel Alonso y Adriana Miori, que completan el elenco de Mamá está más chiquita. Increíble, increíble. Tengo que hacerme el tiempo para ir a disfrutar de más teatro tucumano. ¿Ustedes se dan cuenta de la calidad de artistas que tenemos aquí? Es impresionante. Es impresionante, Kikín. Yo quiero que nos cuenten, ¿dónde es que están? ¿Qué días? ¿A qué hora? Quiero saber todo. Estamos en el Birla, todos los sábados de octubre que quedan, a las 21 horas. Los esperamos a todos, ¿eh? Es un espectáculo para toda la familia, para adultos. Contame vos todo. Es para mayores de 16, ¿no? ¡Ah! Sí, pasan cosas. ¿Qué pasa? La nena, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que todavía no pudimos no ver nosotros aquí? No podemos spoilear. Pasan muchas cosas. Nada, es la historia básicamente de Rita, la madre de dos hijos, Diego y Clara, y cómo, bueno, las circunstancias de la vida hacen que esta madre sobreprotectora tome decisiones, tome... Se vaya haciendo más chiquita. Claro, se va haciendo más chiquita. ¿Por qué mamá está más chiquita? Y bueno, porque los hijos se dan cuenta que están pasando cosas en la familia. Él de una manera muy especial, porque es un niño especial, que ve el mundo y la realidad desde la fantasía. Y ella desde la cruda realidad de la adolescente.
que está súper en esa pose de rebeldía, ebullición y cosas que les pasan a ellos. Vamos a disfrutarlos entonces los sábados, dijiste. Los sábados a las 21 horas en el Teatro Pirla. Excelente. La gente en casa debe querer ir, quiere disfrutar de Teatro Tucumano. Y nosotros tenemos una buena noticia, ¿verdad, compañero? Vamos a sortear entradas. Mañana va a estar disponible el posteo en nuestras redes. Entren en Instagram, @undomingojugado, y vamos a sortear entradas para Mamá Está Más Chiquita. Excelente. Nos vamos a una pausa con este fuerte aplauso para estos artistas nuestros tucumanos. Y ya saben, Mamá está chiquita en el Birla. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Enseguida volvemos con Un Domingo Jugado. Y hay 100 mil pesos en juego. Una y otra vez, no sé cómo resistirte. Mamá mía, quiero que tú lo ves. No sé cómo evadirte. Tú que me has provocado, de una estrecha sano. Porque el miedo es así. Mamá mía, ya me decidí. Porque no puedo vivir sin ti. Es hora de alentar, de volver a lo que tanto nos gusta. Llega un clásico que despierta muchas sensaciones. Vamos a meterle pasión. Escuchemos el latido de nuestro corazón. El ganador es Gastón Dalmao. Vuelve MasterChef Celebrity. Muy pronto, por Telefe. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. 5 años pasaron sin que toque una raqueta. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y después le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. ¿Con Infiltrex? Volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de Hepatalgina. ¿Estás listo para aprender? Hepatalgina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí, pero Hepatalgina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la cetiricina, aliviando 3 veces más rápido los síntomas de la alergia. Probá Alernix cápsulas blandas. Rápida acción contra la alergia. Aquí hice leyes que beneficiaron a mi provincia y a todo el país. Como senador seguiré cuidando a todos y todas. Aquí tenemos la oportunidad de fortalecer un modelo de país y de provincia. Porque aquí hay un jefe de gabinete que va a ser el jefe de muchas oportunidades para Tucumán. Aquí hay una provincia para todos, no para unos pocos. Aquí hay futuro. Sigamos cuidándolo. Pablo Shevlin, candidato a senador nacional por Tucumán. Lista 501, Frente de Todos. ¿Desde cuándo el esfuerzo se paga con inflación y quiebra, y la confianza con inseguridad? Llevamos años trabajando por la provincia que amamos, batallando contra injusticias y haciendo obras para mejorar esta realidad. Hoy queremos seguir peleando para que cada vecino se sienta orgulloso de ser tucumano. Pongamos primera, esta es la carrera que hay que ganar. Lo lograremos estando juntos. Lista 502, Juntos por el Cambio, Tucumán. Germán Alfaro, senador nacional. Roberto Sánchez, diputado nacional. En Las PASO había 6 candidatos a senador. Quedaron 3. El 14 de noviembre, Bussi es la única opción no peronista. Esta vez, vota distinto. Música.
Esa musiquita me encantó, hay que hacerlo al aire. ¿Qué? ¿Cuál? Que nos acomodemos todos. Ah, ¿te gustó la del uso? ¿Le gusta esa? ¿Cuál es? ¿Vamos? A correr por el estudio. Se ha descontrolado. ¡No me choques, por favor! ¡Cuidado! Están con una gana de hacer actividad física ustedes que no lo puedo creer. Ahora quiero decirles algo. Ha llegado el momento de hablar con la tribuna. ¡Ah! Ustedes, quiero decirles que han venido a jugar, han venido a participar, pero también nosotros hemos venido a escuchar anécdotas de ustedes. Pero ¿sabes qué? Una de las integrantes de nuestro equipo ha traído a su mamá. Laila está en la tribuna con su madre. ¿Las conocemos? Y yo lo que me río con su mamá en las redes sociales cada vez que Laila sube algún contenido en todas sus historias es maravilloso. Lailu, contanos vos. Aquí es tu mamá, por supuesto. Sí, bueno, les presento a mi madre. Sí. Todo lo que ustedes ven de mí, ella se llama Carla. Todo lo que ustedes ven de mí son fracciones de ella, porque todo el mundo me dice, vos, Laila, le robas todos los chistes a tu mamá. Y sí, ¿qué crees que te diga? Si esta mujer me aturde todos los días con las bromas, con todo. Y la hago muy partícipe también de mis redes. Y todos me piden, que sea un Instagram, que se haga un TikTok, yo le quiero seguir a ella. Todos me dicen como, a ver, quítate tú, me hacen a mí. Y ella la pasa bomba. No sé, ¿qué tenés que decir? Saca la vieja, que saca la vieja. Cosa de la vida. Y nada, nada, la pasamos bomba nosotras. Es decir que vos, por ejemplo, tenés ese cachito de humor, esa cuota de humor que tenés vos, ¿es de tu mamá? Sí, ¿decís? Todo. Sí, totalmente. Y ella para ella se adjudica hasta lo que no se tiene que adjudicar. Totalmente. 100% la parí. ¿Y cómo se lleva la mamá con las redes sociales? ¿Tiene Instagram? No, sí. Sí, pero tiene Instagram. ¿Sabés qué hace ahora? Ella sube Reels. Ajá. Reels es una forma de compartir videos, lo comparte en la historia. Y me dice, che, Laila, ¿qué puedo compartir hoy? Porque mis seguidores quieren ver. ¡Ah, bueno! Porque yo una vez la he etiquetado así bien chiquitita ella. Y no, se ve que la gente lo ha visto igual, ha entrado y ha hecho como ahí como 500 seguidores. Tengo claro, un montón de seguidores. Y ahora sube todos videos de bandas de rock, todo. Y dice, no, y me dice, y la gente dice, me encantan los videos. En vez de hija y tigre, vamos a decir madre de tigresa. Claro, obviamente. Soler, y quiero saber, Carly, ¿cómo hacen para salir a la calle? Porque a tu hija no la dejan en paz. Es bueno, más, recién yo tengo día... una anécdota. Ay, a ver, contame. Tiembla, Laila. Que yo estaba en Tafí del Valle sentado en un bar. Sí. Y bueno, todos se me ríen mis amigos. Porque yo, habían dos chicos que se han vuelto y me han visto. Me han reconocido. Ajá. Me han reconocido. Y todos se me reían. Le digo, me han reconocido. Me dice, ¿tu hija? Por supuesto que me han reconocido a mí. Claro. Bien. Obvio. ¿Y te sacas fotos? ¿O todavía eso no me tanto? Pasó en Tafí del Valle. Bien, me gustó. ¿Y cómo te llevas con el presente de tu hija? Recién veía que Lai estaba paradita al lado de Kiki. Justo te miré y la estabas mirando, no sé, con una admiración. La o sea, amo, te brillaban los ojos. Bueno. Ay, no digo sí. Pará, porque acá en cámara. Pero dice, un osón, Laila, un osón. No, pero es así, tenemos como un trato muy... Tenemos un humor como negro. Sí. No me gusta la gente que llora en casa. Ella me dice, no, vos no hagas cara triste. No hagas eso de llorar. No. Y los audios famosos. Pero bueno, eso sale. Eso será. A veces nace, ¿qué va a ser? Pero hay que tratar de evitarnos. ¿Cómo era Laila en el colegio? Carly, ¿era así, por ejemplo, de esas chicas que a último momento te dicen, ay, mamá, me olvidé el mapamundi, tengo que llevar esto? La cartulina. Claro, la verdad. No la Laila llegaba sin mochila y la madre, obvio, nunca se daba cuenta que estaba sin la mochila porque eran dos despistadas. Yo iba así, delantada. Era la madre y la hija. Pará, esto quiero contar. Yo iba a la escuela de SEA y en esa época era con delantal, ahora tiene un uniforme. Y yo iba con el delantal en la mochila, porque yo quería ir vestida como yo quería, ¿viste? Y la preceptora, yo llegaba tarde, llegaba en el primer recreo. ¿Es verdad eso? Cuando contás eso, ¿es verdad? Sí, no estoy mintiendo. Te perdonaban todo. Pará, y la preceptora me decía, Laila, ¿vos tenés problemas en tu casa? No. Le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque llegás tarde. Le digo, no, me gusta dormir nada más. Era muy dormilona, pero muy dormilona. Era muy difícil despertarlo. Todavía. Muy difícil, ¿cuántos hermanos tiene Laila? ¿Cómo es esa relación?
¿Cómo, cómo? Tengo dos hermanos. ¿Cuántos hermanos tengo? Ah, tiene dos hermanos. Uno más, bueno, los dos son más chicos. Uno más inteligente que ella. ¿Qué querés? Sí. Claro. Tengo un hermano varón, Mauro de 17 y Yara de 16. Digo yo la edad de porque mi mamá, ella no, nunca me acuerdo. Es muy mala con nunca la me acuerdo los años. Sí, ellos no sé son que estamos festejando. Viste que las madres saben los documentos de los hijos, todo eso. La bueno, ella me dice, ¿cuánto tenés vos? ¿25 o 26? No tengo, viste, el registro de los días. No sé ni cuándo cumplo yo, no. Eso del pará, porque a veces sí pregunta cuándo cumple ella. ¿Cuándo cumplí yo? Viste que uno siempre se da un año más. Vos siempre estás pensando en el año que va a venir. Entonces siempre me voy para atrás, porque yo siempre digo un año más. Y tengo un año menos, ¿viste? Siempre todo mal con los... Yo quisiera saber si la madre perrea como la hija. Ay, 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 no, ay. ¿Podemos no, probar no, en vivo? Me gusta. No sé ni... ¡Ay, no, por favor! Sí, si es la madre, tiene que saber el baile del programa. Del reggaetón, esas cosas. A menos que con las amigas, cuando se junta. Y ya no sé. Ya cuando se toma un traguito. Claro, esa historia después. No, ¿sabés qué quiere que cuente la mañana? Primero voy a pedir autorización. La del diente. Ay. Uy. Ay, no. Es verdad que después de un diente. Es muy grosso. Si hay diente de por medio. ¿Por qué se le contaba en el camarín a la mañana? Me dice, contalo. Esto contalo. Se llama. No, mañana, con ¿cómo la hace eso? Esto es un programa familiar. No, claro. No, pero iba a decir. Me empuja como diciendo, ¿por qué? Se tira de la tribuna, bola. No, ella no del reggaetón, pero más rockera. No, rock and roll. Rock and roll a full. ¿Quieren un rock and roll? Podemos intentar. El Bon Jovi recién les gustó. Pero rock and roll es rock and roll. Rock and roll. Tipo Elvis. ¿Te animás tipo... a sacar a bailar a Carly? Acá viene nuestro botánico. O sea, para el rock and roll es el tipo vintage, blanco y negro. Claro, tipo Elvis. Claro. Rock and roll. Baila Carly, un rock and roll con uno de nuestros botanos. Adelante, Carly, te amamos. En el Día de la Madre. Ahí está la pista para ustedes. ¿Cómo se vino vestida? Eso. Vamos, Carly. Eso. Ah, levanta la patita, Muy bien. Hermosos zapatos. Ese es rock and roll en serio, ¿eh? ¿Por qué se creía que la vistan también? Ah, sí, preguntó quién me va a maquillar. Claro. ¿Me maquilla o no voy maquillada? ¿Sabe bailar rock and roll? ¡Sí! ¡Claro! Ella pedía canje todo. Yo quiero saber, ya que Carly dice que ella es despistada y que Laila también, al momento de pedir un disfraz, 25 de mayo, 9 de julio, ¿qué hacía Carlita con el disfraz de Laila? No, esa era mi abuela. Esa era mi mamá. Bien. Claro. Esa es la típica que busca cualquier cosita y te busca y salís disfrazada totalmente. Con una bolsa, Totalmente. Disfraz no te va a faltar. En la tribuna hay alguien que nos pueda contar, así que se anime a contar alguna creatividad al momento de hacer algún disfraz. Yo te cuento, Mariana, que cuando estaba en jardín, mi mamá trabajaba todo el día y no tenía tiempo de hacerme un disfraz y había que ir de fruta. Entonces, ¿cómo mi mamá, de fruta? Vestido de una fruta para el jardín. Entonces a mí me tocó manzana. Y ella se enteró tarde, no había dónde buscar un disfraz de manzana. Me chantó una bolsa de consorcio, le hizo un agujero, me puso la cara y en una cartulina cortó una forma de manzana y me la pegó en el pecho. Y ese fue mi disfraz, fue el disfraz de jardín y de manzanita. Hay una anécdota. A ver, voy a pasar a la tribuna, quiero ver alguna anécdota de algún disfraz por acá. ¿Vos tenés algo para contar? ¿Te veo cara? ¿Nada? ¿Segura? ¿Cómo es tu nombre? Vale. ¿Ella es tu mami? Perfecto. Fabi, contame algo de Vale. ¿Qué tal es como hija? En realidad, yo soy tía y madrina. ¡Ah, bien! O sea, vos sos como esa mamá que uno adopta del corazón. Del corazón. Claro. ¡Qué hermoso! Yo tengo varias. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se porta Vale? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Le gusta bailar. Le gusta bailar. Justo acá lo venís a decir, Laila. Venga, Vale, por favor. Le cumplamos el sueño. Obviamente. Adelante, Vale. Ahí está, pero si mirá baila. Pero mirá esa belleza. Wow. Una look, desfile, mi amor. Desfile también queremos. ¿Qué vamos a bailar, Vale? Vamos. Vale quiere perrear, ¿o no? Pide música. Ah, pide música. Hacemos un reggaetón. Música. Reggaetón. Ahí estamos. Claro. Vamos. Ahí
hacemos, chicos? Pará, porque si queremos bailar, bailámoslo. Pero pará, pero este es tu cuerpo. Ahora sí. Ese es mi ritmo. Claro, vamos. Ahí eso. Se picó esto, Vale y Laila. Yo te sigo, yo te sigo. Te digo que van a empezar a subir los seguidores de Vale en vivo, Claro, mirá lo que es. Que diga el Instagram. Me gusta. Increíble, te vino con un look. Se suma al equipo. Promete, ¡eso! ¡Mira lo que es! ¡Edad! ¡Están todos preguntando! ¡Edad! ¡Estamos solteros! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Vale! ¡Gracias, Vale! ¿No hay ninguna mamá que le vaya a contar alguna anécdota? Acá Mirta tiene cara de... A ver, anécdota. Una anécdota y nos vamos a jugar. Espera, tremendo. Chicos, cualquier cosa, si me caigo... Tenemos obras sociales. Mirta, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Él es tu hijo, Ramiro? Sí. Bien, ¿cuántos años? 20. 20. ¿Cómo se porta, Mirta? Muy, pero muy bien. Un excelente hijo. Genial. Contame, ¿qué sabe hacer tu hijo? ¿Sabe bailar? No está en clase de música. Él más es folclore. Él es profesor. Ah, pero venga, Ramiro, bailar folclore, por favor. El musicalizador. ¿Con quién baila folclore? Ahí ¿con está. Los chicos? ¿Con quién? ¿Con Vale? ¡Ah, perfecto! Se ha armado una pareja. Sacá de rápido, que se da todo, está muy bien. Chicos, la productora me decía que apuremos, yo no hago. No le hacemos caso. Y ya Nico estira. Programa. Nos quedamos hasta las 10 de la noche. ¿Van a bailar? Ahora sí. ¿Folclore? Folclore en vivo. Yo les dejo el espacio. ¡Eso! ¡Eso! Se picó la peña, La peña de un domingo jugado. Y de repente... ¡Eso! ¡Bien! Estoy viendo la cara de Mirta, ¿No le está gustando a Mirta eso? ¡Zapateo y zarandeo! ¡Esa! Pero mira cómo te lo zapatea Ramiro. ¡Me encantó! ¡Hermoso! Así está zapateando nuestra productora también. Estamos para un programa de talento. Totalmente. Y claro, acá te das cuenta de todo. Un domingo talentoso. Es un semillero nuestra provincia. ¡Fuerte el aplauso! ¡Un aplauso! ¡Chicos! Escucha, yo quiero ver lo último. A ver, ¿qué te parece Vale para tu hijo? Una hermosa chica. Una hermosa chica. Está probando. Yo tengo una anécdota. A ver. Quiero que cuente mi mamá. No, es mía, es mía. Es Carly, mía. La contanos. De la feria. La de la feria. Bueno, la Laila siempre... Bueno, somos familia medio de mentiroso todo, ¿no? Bastante mentirosito. Y muy payaso. ¿Y para también qué hablar de la tuya? Pero para esas también. Soy distinta. Crecí, mamá. Soy otra. Una vez estábamos en una feria y ella habrá tenido, no sé, 3 añitos habrá tenido. Y resulta que dice, ¿y tu mamá? Allá está mi mamá. Y bueno, por esas cosas de la vida no estaba el padre. Y dice, ¿y tu papá? Tu papá está preso, ha dicho. Está preso, ¿podés creer? Lo mandó en cana, papá. La escuela también mentía que mi papá estaba preso. Yo inventaba historias. Marginal. Yo quería ser cool. Quería que la gente me diga, wow, ella es la chica extraña. Siempre ha querido llamar la atención. Bueno, y lo siempre logró. ¿Lo logró? Sí. No mintiendo, ya no mintiendo, pero bueno, pero algunos siempre alguito. Claro, bien. Claro. Bueno, vamos ahora con el centro que es la tribuna. Nosotros queremos jugar con ustedes, Kikín. Tenés que presentarnos cuál es el juego que vamos a jugar con ellos. Muy bien, llegó el momento de jugar este juego que se llama El Mezcladito. El Mezcladito, edición Sí, vamos a jugar con la tribuna y con el azar. Porque debajo de ustedes, a los que están sentados en la tribuna, tienen una tarjeta. La van a despegar y la van a poner sobre su pecho sin dar la vuelta, ¿sí? Y a la cuenta de tres vamos a ver con quiénes jugamos hoy. Ahí está. No la muestren todavía. La ponen contra su pecho y la vamos a dar vuelta a la cuenta de tres. A la una, a las dos... Y a las tres, ¿con quién jugamos, tribuna? A ver. Allá tenemos una X. Bien, Andrea. Vamos a jugar con Andrea. Andrea. Sí. ¿Y acá? Y con... Y con Mirta. Mirta. Andrea y Mirta.
Andrea, ah, ¿estás con ganas de jugar? Puede pedir rotación. Si no puedes pasar también a tu compañera, ¿no? Si no, no puede venir tu compañera. Escucha, musicalizador, poneme la música de Mirta. Vamos a jugar. Andrea. Que se tapó entera, ¿no? Cuando se dio cuenta, dijo, ¡ay! Adelante, Mirta. Adelante, Mirta. Porque vamos a jugar. Ah, Mirta va a cambiar. Mirta va a cambiar con Ramiro, con su muy hijo, bien, el que baila folclore. Adelante, okay, perfecto. Pasen a los atriles porque vamos a jugar a este mezcladito. Mucho quickie han tenido hoy la tribuna, ¿eh? Mirá vos que las dos personas que nos han tocado, en vez de estar airosos de jugar y de ganar 15,000 pesos, se han retobado, se han vuelto para atrás. Sin embargo, Andrea dijo, dale, Mariana, voy a ir a jugar. Se animó. Se animó. Mientras tanto, contanos, Kikín, ¿cómo es? ¿En qué consiste este juego? En el mezcladito. Los participantes van a ver una palabra que está desordenada. Y a lo largo de los 60 segundos se va a ir armando. El que crea que tiene la palabra correcta tiene que apretar el pulsador y eso le da derecho a contestar. Pero si acierta, tiene un punto. Y si no acierta, el punto es para su oponente. Así que vamos a jugar con lo que uno responde. Sí, con 5 palabras, Mariana. Al mejor de 5. El mejor de 5. Rami, estás listo. Vos ya la canchereaste, ya bailaste folclore. Ya es adrenalina un poco que la jugaste. En realidad es la segunda vez que vengo. ¿Y cómo es esto? ¿Esto está chequeado? ¿Le engañaste a nuestra productora? ¿Cómo es que fue? La primera fue en el tercer programa. Ajá. Hace bastante ya. ¿Y qué tal estuvo? Gané. Bien ahí. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Ya ganó! No lo puedo believe yo. No sé qué piensan, pero a mí me gustaría darle la posibilidad a otra persona. Chicos, sí, sí. Va la productora. Escribana, ¿qué opina usted del respecto? Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. Vamos. Ramiro, Escribano no escuchó. Ramiro ya jugó. Ramiro ya vino en el tercer programa. Y ya ganó. A mí me gustaría darle la posibilidad a otra mamá. Sí. ¿Vamos a elegir otra mamá del público? ¿Les parece? Sí, sí. No. La que perfecto mejor baile. A mí me parece muy bien que sería. Mi suerte no era la de mi mamá. Ella me eligió. Es verdad. ¿Qué hacemos entonces? Marianita, para mí debería jugar. Claro, entonces para hacemos mí que juegue jugar. Ramiro o no. Bien, vamos a hacer que juego, voy a explicarlo porque a mí me parece súper importante. Este detalle no estaba, por supuesto, ustedes se están dando cuenta que nosotros, al igual que ustedes, están sorprendidos. La idea de este programa es que la misma persona que viene no vuelva a venir, pero en este caso nosotros hemos llamado a la mamá de Ramiro, a Mirta, ¿sí? Es otra persona, así que Ramiro en este caso va a jugar. La va a representar Ramiro a su mamá Mirta en el Día de las Madres. Perfecto, entonces. ¿Listo? Estamos listos para ¿Estamos jugar? ¿Estamos listos? El mejor de 5, tengan cuidado porque si ustedes arriesgan y dicen mal la palabra, el punto va para el contrincante. ¿Están listos? Señor director, tiempo. 60 segundos. La palabra se va a ir acomodando, se va moviendo. ¿Qué será? Ahí apretó André. El pulsador Andrea. Andrea, así nomás cree lo dijiste. Que la sabe. ¿La sabrá? A ver. ¿Crees? ¿Me lo decís al oído? Ajá. Y puede ser, ¿no? Ese sería. Puede ser. Que la diga al micrófono. A ver. Maternidad. Maternidad. Vamos a ver, señor director. ¡Excelente, André! ¡Correcto! Y eso que no sabía si jugar, ¿no? Primer punto. Muy bien, primer punto. Vamos por la segunda, el mejor de 5. Tiempo. 60 segundos. Apretó el pulsador, Rami. Pero pará, ahí nomás. ¿Y apretaste? Ya la vimos. ¿Qué viste vos? ¿Qué viste vos que yo no vi? ¿Qué te digo? Sí, decímelo. ¿Piojos? ¿Piojos? A ver, ¿será piojos? ¿Piojos? ¿Están con piojos? ¿Tienen liendres? A ver, señor director. ¡Correcto! ¡Esa! Un punto. Claro, yo estoy pensando, ¿qué ha pensado la productora para elegir la palabra piojos el Día de la Madre? Y bueno, es una de las cosas que hace renegar a las mamás. Cuando volvés del colegio y te dice, te están caminando ahí unos habitantes. Yo tengo me acuerdo la anécdota de mi hermana que ha ido a izar la bandera y los piojos le caminaban por la frente. ¡Ay, no! ¡Qué impresión! No sé por qué, te lo juro. ¿Qué tienen? ¿Alguna receta? ¿Alguna madre para los piojos? ¿La receta ¿Cuál es la receta de mamá? ¿La tienen? Que no sea querosén porque es tóxico, ¿eh? Vinagre, ¿puede ser? Vinagre tibio, dicen acá. Sí. ¿Qué más? Otra cosa, pelarlos. Ah, pelarlos. Pelarlos. Yo el otro día le fui y le corté el pelo a los chiquitos. No, para mí. Pero claro, con las chicas, bueno, las chicas las pelamos también. Está bien, no hay problema. Ponemos luz. Muy bien, Ramiro, ahí nomás dijiste piojos, la viste, la vio venir. André, vamos a ver qué ocurre con vos. ¿Te parece? Es el momento, vamos 1-1, el mejor de 5. Tiempo. 60 segundos.
¿Y eso? Yo creo que la 50 segundos. Con Q. Ahí apretó Rami y creo que la tiene. Ramiro, ¿vos te vas a tirar un changüí, como diríamos en mi barrio, o ya la viste a la palabra? No, pensaba que era otra cosa. ¿La sabe? Acordate, arriesgue. Que si la pifiás, el punto va para André, ¿lo decís? Arriesgue porque ya apretó. No, es tiempo. 4. Arriesga. 3, 2, 1. Listo. André, punto para vos. No me gusta cuando me hacen trampa, ey. Ojo al piojo con esa actitud, ¿eh? Ojo al piojo. Esa es la palabra, escribana, ¿verdad? Y hay que decirlo en el mismo momento. Y la palabra es maqueta, una que le ha dado dolor de cabeza a las madres. ¡Ay, sí! Y en el grupo de las madres, eso de estar en el grupo de WhatsApp del colegio. Mamá, ahí tengo la veo, que hacer la te maqueta. Veo a vos, Noelia, con una. ¡Ay, eso del grupo de WhatsApp! Sí. No, todas al mismo tiempo. Vamos por la siguiente. Mejor, tiempo. Que se 60 segundos. Y. A ver el mezcladito, si la sacan. Si aprieten el botón segundos. En ese mismo momento, hay que decir la palabra, ¿eh? Andrea, arriesga. Yo sí sé, es algo relacionado con. ¿Lo decís? Mapamundi. ¡Mapamundi, hijo! ¡Claro que sí! ¿Verdad? Correcto. Impresionante. André, que no se animaba. Es el fiel ejemplo de que cuando se nos da en la vida que hay que arriesgarnos, hay que animarse, André. Eso significa, André, que Andrea es la ganadora. ¡Claro! $15,000 en efectivo, André, son tuyos. Bravo, Andrea. Y muy fácilmente te lo llevas. ¿Qué sentís? ¿Estás feliz? Andrea, no puede creer. Claro. No puede creer lo que acaba de pasar. Dijo, pero así de fácil me llevo $15,000. ¿Así? Y así tiene que hacer la gente, que quien recordale a todos nuestros seguidores que nos ven ahí por Facebook, por las redes sociales, por la pantalla de Telefe, ¿cómo es que tienen que hacer para venir aquí al programa como Andrea y llevarse dinero? Muy bien, nos tienen que seguir en Instagram en @undomingojugado y todos los jueves por la tarde se sube una cajita de preguntas donde ustedes se pueden anotar para estar con nosotros en la tribuna el domingo, ¿eh? Así es, nosotros nos vamos a una pausa pequeñita. Teléfono en mano porque volvemos de la pausa. ¿Y quién te dice que te llamamos? $100,000 en juego, ¿recordá? No van a decir hola, sino un domingo jugado. Dale, que ya volvemos. ¡Vamos! Enseguida volvemos con $100,000 en juego. Ay, 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 ay. Keep on hoping till the day by the ocean. Son puro corazón, las que son todo terreno, las románticas, las artistas, las exageradas, las dulces, las muy dulces, las súper dulces. Por suerte, no hay una única receta para ser mamá. Estamos viviendo momentos históricos para Tucumán. Con Juan Mansur como jefe de gabinete de nuestra nación y con quien les habla en la gobernación, nuestra provincia va a tener cada vez más oportunidades. Es momento de que todos los tucumanos unamos fuerza y apoyemos a nuestros candidatos, a Pablo Yedlin y a Rosana Chal. Juan Mansur y yo estamos con ellos, como estamos con cada tucumano. Aquí hay futuro. Sigamos cuidando. Rosana Chala, candidata a diputada nacional por Tucumán. Lista 501, Frente de Todos. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que pelea con vos por tus reclamos. La fuerza que siempre está con el pueblo trabajador. Para transformar tu decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y el FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Tucumán, Martín Correa, senador nacional. Lista 503, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
¿Desde cuándo el esfuerzo se paga con inflación y quiebra, y la confianza con inseguridad? Llevamos años trabajando por la provincia que amamos, batallando contra injusticias y haciendo obras para mejorar esta realidad. Hoy queremos seguir peleando para que cada vecino se sienta orgulloso de ser tucumano. Pongamos primera. Esta es la carrera que hay que ganar. Lo lograremos estando juntos. Lista 502. Juntos por el cambio. Tucumán. Germán Alfaro, senador nacional. Roberto Sánchez, diputado nacional. En Las PASO había 6 candidatos a senador. Quedaron 3. El 14 de noviembre, Bussi es la única opción no peronista. Esta vez, vota distinto. Llega la segunda temporada de Platos Argentinos. Un recorrido por nuestro país a través de la comida. Platos tradicionales, icónicos, cocciones exigentes y fusiones modernas que reflejan las costumbres de cada rincón. Conoceremos cómo se hacen y cómo llegan algunos de estos productos que día a día consumimos y utilizamos para elaborar esas y muchas más exquisiteces. Prepárate para este viaje lleno de experiencias y sabores. Muy pronto por Telefe y todas nuestras plataformas digitales. Mariana, ay, te digo, me acabo de meter en el vivo de Instagram. Apa. Estoy en el vivo de Facebook, en el streaming de Un Domingo Jugado. Sí. Un montón de mensajes de la gente. Saludos para todas las mamis del Cadillal, dice. También, por favor, saludos. Felicidades, Marianita, por el Día de las Madres, esperando el llamado, dice Lucía. Y quiero mandar un saludo especial a Lomas de Tafica, ahí están los Robles, a Zulema, Caroso, que siempre nos ven y están viendo este programa también. Besos a todos. Lee más mensajes, porque a mí me encanta. Saludos desde Barrio Las Piedritas, dice. Sigo esperando mi llamado. Espero que sea pronto, que en este tiempo se necesita, dice. Así que todos mandando saludos a las mamis, también de distintos barrios. Me encanta porque ponen desde dónde nos están mirando. Pueden subir su foto en @undomingojugado también. Felicidades a mi mamá Vir, pone Alejandra Sánchez. Les mandamos un beso a todas las mamis. Nos pueden encontrar en Instagram como @undomingojugado y también en Facebook y en YouTube. Buscan Un Domingo Jugado y nos van a encontrar. ¿Quién lo vio? Si se animan, sáquense una foto. ¡Vamos! ¡Eso significa que primero, muchas gracias, un beso a Bruno que me corte el pelo, muchas gracias Marcelo Chaván, mirá ese reloj tremendo y obviamente Trimnes que me luquea. Vos con tu reloj dorado, yo cadenas plateadas con mirá mis sandalias de Nisbo. Ay, mucho, pará, ahora pará porque la foto de pie se paga, ¿no? Pero sí. Yo le voy a mostrar igual. Ay, yo ay, ay, igual. Que caigas. Pero no mirá caigas. Mi segundo dedo, ¿viste ay, que no. Es como más largo que el primero? Sí. Opa. ¿Cómo se llama eso? Hermosa sandalia, mil gracias a Nisswans. Bueno, yo quiero agradecer también a Brummel por vestirme, que hoy estoy con el color del pelo. Sí, amado sí, gracias a Rubén de Brummel por vestirme tan elegante todas las semanas. Perfecto, ahora sí llegó el momento. ¿Cómo es, Nico? ¿Cuántos papeles hay ahí en la urna? Espera, casi lo mato a Toncho. ¡Ay, ay, ay! 600.000 cupones tenemos en nuestra cuponera. 600.000,1. Exacto, por eso somos el programa más visto de la TV Tucumán. O sea, nadie nos supera, somos únicos. Y ahora sí llegó el momento, sacamos like. ¿Lo a la cuenta vos? De sí, tres. Estoy. A la una, a las dos y a las tres. Eso. A ver. Mueva cintura. Eso. Perreando, perreando. Locura, yo traje la verdad. Tienes que batir un poquito. Espera, ¿podemos volver? ¿Podemos volver? ¿Saben
qué? La gente en casa manda mensajes que de las esquinas revuelvan. ¿Podemos hacerlo de nuevo? Sacamos de las esquinas. A mí me gusta. Dale, yo leo a la gente. Me encanta Nico trajeado y todo, él revuelve todo. Todo. Me encanta. Muy bien. Revuelvan todo de las esquinas. De amo de casa. Porque hay gente que piensa que no sale porque llamó recién cuando están el programa desde abril comenzaba. Ahí en esa esquina esperando para salir hoy y ganarse los 100 mil pesos. ¿Eh? Bien. Ahora vamos. Sí, Nico, cuando a la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! A ver, espera, espera, este. ¿Me da permiso? Sí. Ahí. Esa, ¿quién será? ¿Quién a la escribana, chequea escribana en vivo. Ahí vemos. Salió, siempre querías el de la que nunca salía. Claro. Pasale a la escribana. Habemos ganador en este Opa. Caso. A ver. Tiene que responder un domingo jugado. Sí, exactamente. ¿Decimos? Sí, todo perfecto. ¿De sí, dónde? Perfecto. Atención, San Miguel de Tucumán. ¡Esa! Demos un par de datos. A ver, me encantó agarrar el micrófono y me largó los datos la escribana, ¿eh? Se llama Eduardo y unos... Eduardo, atento Eduardo. 50 años. 50 años aprox. Atendeme, Eduardo. Vamos a San llamar Miguel de Tucumán. Música de Susana, eso. Susana. 100.000 pesos en juego. Después de todo, solo hay una mujer. Ella es Mariana, Mariana Soler. Estamos llamando. Estamos. Silencio en el estudio. Llama. Eduardo. Tiene que atender. ¿Sos vos? Un domingo jugado. ¿Atenderá? Chicos, ¿qué está haciendo? ¿Estará viendo? ¿Por qué se demora? Estará celebrando el Día de la Madre. Ay. Atendenos, Eduardo. Bienvenido. Se perdió Eduardo 100.000 pesos, Eduardo. Vamos, por sacamos favor. Eduardo, lo que contamos te perdiste, hasta tres. Mi amor. Y sacamos otro. Sacamos cupón. Otro. Claro que vamos. Sí, vamos con otro. A la una. Recuerden a la esquina, este ¿no? Lo vamos. Saco yo. A ver, veamos okay. Para ver si cambiamos a las chicas, ondas. Sí. No vemos veamos. Nada todavía, Nico. No vemos nada. Contamos. No, te juro. A la una. Cambiamos las ondas a la una. A las dos y a las tres. Ahí está, número cuatro. ¿Quién llamamos? Espera, no me quedó nada, ninguno así medio. Ahí lo tenés no, en la mano. Este, el de la mano entonces. Bien, vamos. ¿Qué podés decirnos? Atención, dígalo usted, la zona. La zona. Bella Vista. Esa, la gente de Bella Vista. Dice el número santiagueño. No. Bella Vista. Un saludo a Bella Vista, que andas? Siempre nos ve. ¿Cómo andas, María Soler? Gabriela Silvina, doble nombre. Gabriela Silvina, Gaby. Y debe tener 40 años. Llamamos en sí, vivo. Aprox. Ahí está. Vamos, Bella Vista. Tensión en el estudio. ¿Cómo es el baile, Laila? No, que ¿cómo no es el baile de dale, Susana? Dale, Mariana. ¿Novenos? Mariana Soler. Te voy a hacer una canción. Soy escritora. A ver, Gabriela, Gabriela Silvina. Estamos llamando. Silencio ahora en el sí, estudio. Atentos. Tensión. ¿Atenderá? Tiene que decir un domingo jugado. Ay, ¿por qué se demora? Hay 100.000 pesos. ¿Sabes si me llaman a mí por 100.000 pesos las cosas? Ahí nomás. Se durmió la siesta. Ay. Pero en Bellavista ya están todos despiertos. Pero es el Día de la Madre. ¿Y qué hace la Silvina? No atiende. ¡Silvina! Hola. ¿Qué? Ay, no, para, no. yo quiero hablar. Silvina, ay, Gabriela, te llama Mariana Soler de un domingo jugado. Ay, no. Y decí que no te dijo una mala palabra, ¿eh? Amor. Sí, tenías que decir un domingo jugado. Te mando un beso inmenso, inmenso, Gabriela Silvina. Y beso grande a la gente de Bella Vista. Vamos con el último. Recuerden vamos que con es el tan último. Fácil como eso, decir un domingo jugado. ¿Por ¿quién qué lo me saca? Entienden? ¿Querés que lo saque tu mami? ¿Está por acá tu mami? No, se fue. Ay, tu mami, que ¿la venga. ¿La mami de quién? Tu mami. Está sacá vos, Nico, porque no tenemos yo. Más tiempo. Listo, no llegamos. Así que voy yo, paso para atrás. Perdón, chicas. Sacamos. Contamos hasta tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí quedamos con esto. Por algo de ser. Ahí chequea, escribana. Atentos en Pozo Hondo. ¿Pozo Hondo? Pará, perdón mi ignorancia. ¿Pozo Hondo es Santiago del Estero? Santiago.
Pozo Hondo, Santiago Pozo del Estero. Chicos, Claudia, la geografía. Chica que trabajaba en casa era de Pozo Hondo. Claudia, ay, a googlear todo el mundo. ¿Cómo se llama? Pozo Hondo juega hoy. Noelia. Noelia. Noelia, Noelia. Noelia, Noelia. Te digo que todo Pozo Hondo está viendo el programa y está con el teléfono en la mano. Ahí está llamando. Santiago del Estero. Silencio en el estudio. A ver. Está llamando. 30 años aprox. ¿Atenderá? Puede ser, sí. 100 mil pesos en juego. Tenés que decir un domingo jugado. Es increíble, Noelia, que te estés demorando. ¿Atenderá? 100 mil pesos. ¿Estará durmiendo la siesta, Noelia? Siguen los festejos. 3, 8, ¡ay, no! 1, 4. No te la puedo soler. Silencio, garrafal en el estudio. Nosotros sufrimos cada vez que este teléfono suena y ustedes que están del otro lado no atienden. No se imaginan lo que es estar en nuestros zapatos. Y no me imagino cuando ustedes se enteren y digan, yo era la Noelia de Pozo Hondo que tenía 30 años, ¡no!, que no atendía el teléfono. ¡No! Tal cual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Hay tiempo para uno más? No se puede, creo. No hay tiempo. No tenemos tiempo para uno más. Entonces, ¿qué tenemos que decir, Kiki? Tenemos que decir que la semana que viene, ¡Pozo acumulado! ¡200.000 pesos en efectivo! ¡200.000 pesos en juego! En un número oculto. El juego que vino a hacer historia en la televisión tucumana. Nunca antes en la vida de la televisión tucumana se ha sorteado este dinero. Gracias, Caja Popular de Ahorros. ¿Qué más podemos decir? Ustedes simplemente seguir inscribiéndose. Kikín, ¿cómo es que la gente lo hace? Entran en www.undomingojugado.com.ar. Y tenemos una sorpresa para nuestra tribuna, para las mamis de la tribuna. A ver, ¿cuál será la sorpresa? Ahí vamos a ver en nuestra escalera. Entran bombones para las mamis. ¡Pero qué lindo! ¡Eso! ¡Qué hermoso! Todas las mamis hoy reciben sorpresa. Y no solamente las mamis de la tribuna, sino que también tenemos una sorpresa para las mamis presentes de nuestro equipo. ¡Feliz día, querida Majo! ¡Ay, a Majo! ¡Feliz día! ¡Bravo, Majo! ¡Ah! ¡Hermosa! ¡No lo puedo vivir! ¡Que llores! ¡Que llores! Sorpresa para nuestro equipo, para todas las mamis de este programa. ¡Ay, está mi ¡feliz mamá! Día! Ahí está ¡mami! La madre de Mariana Soler. ¡Bienvenida! Mirá lo que tenés, mamá, yo te regalo a vos. Ahí está la... Mirá, ¡pero está qué linda! ¡Mirá! Vera, abraza a Vera, su mamá. Vero también... Pará, venido el marido de Vero con sus hijos. Están entrando, no lo puedo. ¿Pero qué es eso? Emoción en el estudio. Piel de gallina. ¡Qué lindo! Una sorpresa para las mamis de este programa. Los hijos de Cele y el marido de Cele, miren lo que... Y nuestra escribana también. Tienen sorpresa. Mira, mamá, lo que es. Emoción en el estudio. ¡Vamos, Vero! Aprovechen ustedes en casa y abracen a sus mamis. Si la tienen al lado, abrácenla fuerte porque estamos celebrando el Día de la Madre. Es hermoso y debe ser, yo pienso, ¿no?, en momentos donde... donde tanta gente ha fallecido, ¿no?, por el COVID. La verdad que nunca dejo de pensar en aquellos hijos que han perdido a su mamá. En un año difícil, ¿no?, en un año donde hemos estado encerrados. Y creo que la mejor forma de cuidar a nuestras mamás ha sido alejándonos por un tiempo, poniendo distancia. No me llora, si yo no soy tu mamá. Sí, le gusta. Mi mamá me dice, ¿viste? Vieja sabia. Me va a retar porque le dije vieja. Ah. ¿Qué tal, ma? ¿Estás contenta de estar en la tele? Sí, re lindo. Lo felicito porque hermoso el programa. Está contenta. Dice que es hermoso el programa. Sí, sí, sí. Y esto es entre todos. Entre todos, sí. Qué así joven es tu mami. ¿Viste? ¿Pero puedo decir la edad de mi mamá? No. No, ¿cómo vas a decir eso, Soler? Por favor.
¿Tienen todos micrófonos? Porque me parece un hermoso momento para decir... Ahí le acercamos un micrófono. Algunas palabras, ¿no? Emoción en vivo. Ellas son parte de nuestro equipo y han recibido la sorpresa de sus hijos. A mí me encantaría que hablen. ¿Se animan a hablar? Fer, ¿te animás a decir algo? Vos que tenés un saber hermoso. Fer, nuestra productora. ¡Queremos! Yo quiero decir que la Vera es mi mejor amiga. O sea, la Vera es mi hija, pero es la mejor amiga que me podría haber tocado en la vida. Estoy plenamente agradecida por estar acá, por poder compartirlo con ustedes, porque me emociona siempre venir y compartirlo. Entonces, no sé, no puedo hablar. Perdón, pero... Está emocionada. Estoy muy emocionada. Vera, nuestra botana, Vero, recibió una sorpresa. ¡Ay, mi vida! Nada, gracias. Estoy muy emocionada. Yo soy muy llorona. Sí. ¿Te lo esperabas, Vero? Los amo, no. No, no sabías nada. Los amo. Gracias. Emocionadas las mamis del programa. Qué hermoso. Bueno, yo, Ma, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho, no? La verdad que, primero agradecerte por ser mi mamá, por ser la mamá y la abuela que sos para mis hijos. Es hermoso. Y por sobre todo enseñarme que yo tenía que seguir en este medio. Fuiste la única persona que me apoyaste en esto cuando papá me decía que yo tenía que estudiar otra cosa, que tenía que ser abogada, ¿no? Quizás lo común, lo que esperábamos. Y vos me apoyaste siempre y sos mi mejor seguidora, la más crítica, la que cada programa... Yo antes de ir al programa la llamo. Y termino el programa y la llamo. Y ella, aunque no me gusta lo que me diga, me dice la posta y me la canta como no me la canta nadie. Y eso para mí es muy valioso. Eterna vida para vos, no me faltes nunca. Y a cada uno de ustedes decirles que cuiden mucho, pero mucho a su mamá. Es una frase que la decimos siempre, pero a veces se nos olvida. Y yo el otro día cuando hablaba de la vejez, es algo que pienso porque mamá me reta, porque yo camino rápido y hablo, y mamá que habla más despacio, y cuando lo decía mucho pensaba en ella. Así que perdón, te amo y gracias. Yo también. Todas las mamás se perdón, llevan. Perdón, yo quiero decir algo para mi mamá porque realmente he pensado en la Vera, pero no he pensado que es mi mamá que me ve todos los días. Yo no hay domingo que mi mamá no esté todo el tiempo mandando mensajes diciendo qué hermoso, hija, qué hermoso el musical, qué lindo lo que tiene puesto Mariana, qué gran equipo, qué divertido. Así que gracias, ma. Gracias. Un saludo a todas las mamis. Cele, ¿tenemos a decir algo? Solamente quiero agradecerles al equipo porque verdaderamente yo cuando me emociono en serio en este lugar. Y gracias. Gracias porque, bueno, me trajeron a mis tres seres más importantes. Y bueno, y un saludo a todas las mamás que son lo más importante del mundo. Un saludo a mi suegra. Que queremos nos encontramos el domingo que viene. Saludamos parece a todas las mamis y no se van con las manos vacías porque tienen entradas para los cines del Solar. Nos vamos a ir cantando y bailando. Los quiero mucho, gracias por elegirnos. Feliz día a todas. Nos vemos el domingo que viene y feliz día a todas. Así es. Feliz día a todas las mamis de todo el universo. Arriba tribuna a bailar. Arriba tribuna. Se llama Antonio. A ver si la saben. Cuando su novia la ven a visitar, comienza el problema cuando. Y todo el estudio cantando. Saca la mano, Antonio. Que mamá está en la cocina. Dame un beso, Lupita. Que mamá a mí no nos mira. Saca la mano, Antonio. Que me pongo de tu casa. Saca la mano, Antonio. Que mamá está en la cocina. Que tu mami no nos gira. Saca la mano, Antonio. Que me voy a entusiasmar. Y si mamá nos quiere, nos tendremos que casar. A ver, bailando todo el mundo. ¡Eso! ¡Todo el mundo cantando! Yo tengo una prima que se llama Lupita. Y yo tengo un novio que se llama Antonio.
camino nos gira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos quiere, nos tendremos que casar. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dame un beso, loco.